Saludamos a todos. Yo soy Ricardo Croft, maestro internacional de ajedrez. A mi lado, Gabriela Vargas, maestra internacional femenina. Hoy con una sesión especialísima, un momento esperado para nosotros. Esperamos que esto suscite mucho interés entre la gente que nos sigue. Vamos a estar con Axel Bachmann. Estamos ya en directo con Axel Bachmann, gran maestro paraguayo de ajedrez, jugador histórico más fuerte del país. Él va a mostrarnos sus mejores partidas de ajedrez. Y si todo, según los tiempos, me imagino que va a jugar una partida con los oyentes. Vamos a procurar que sea así. Porque a Axel le gusta mucho jugar online. Te saludamos, Axel. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, Ricardo? Hola, Gaby. Bueno, muy feliz de estar acompañándoles hoy a ustedes. Vengo acompañando como un fanático de la que de todas las actividades, lecturas que están ustedes difundiendo estos últimos días desde que empezó la cuarentena, así que muy contento de estar haciendo esta transmisión con ustedes esta tarde. Bueno, estamos, Gabriela, unas palabras. Nada, que simplemente estamos haciendo esto por primera vez. Ayer hicimos con Marcelo. O sea, estamos probando el tema de las videollamadas con la transmisión y esperamos que no se corte la luz como ayer. Ayer se cortó la luz, tuvimos un problema grave con eso. Gente, les queremos pedir por ahí si hay detalles técnicos, sonido, algo que se vea, que no se vea bien, que no se escuche bien, porque acá hay varios micrófonos involucrados. Que nos avisen, por favor, en el chat. Bueno, siendo así, creo que podemos ir al grano. Tenemos una primera partida para mostrar, Axel. Así mismo, Ricardo. Vamos a ir pasando partida a partida. Vamos a empezar con una sugerencia de nuestro... Sugerencia es una forma de decirlo, ¿verdad? Ricardo, hace una pequeña introducción de cómo fue que vamos a presentar esta partida, Ricardo. Porque... Ocurre que Axel jugó online, juega torneos online, pero no para titulados, esto fue en otra página, ahora no es en... Nosotros estamos transmitiendo en chess.com, como ustedes saben. Chess.com, la plataforma más importante de ajedrez del mundo. Nosotros nos toca chess.com en español, esa ñ que ven ahí, característica de nuestro idioma. Axel le tocó jugar un torneo de titulados y le parearon con un, creo que era Drankenstein, ese fue el pareo. Que ni más ni menos que Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez. Y Axel le ganó la partida a Magnus. Y es un hecho histórico. Axel, para mí, que no dimensiona que por primera vez en la historia del ajedrez un paraguayo le ganó al campeón mundial una partida de un torneo formal, informal, por internet, por donde sea. Y yo le dije a Axel, no, me dijo, me dice Axel, me jugó B4. En la primera jugada, Carlsen le juega B4 a Axel. Carlsen sabe que está jugando con un gran maestro, ¿verdad? No, le jugó B4, una apertura relativamente irregular. Y Axel le ganó y dijo, si me hubiera jugado E4 o D4 estaría más satisfecho, me dice. Y yo le dije, mira, eso no importa, esto es un deporte. Esto es un deporte, vos ganaste la partida, eso es lo primero. Lo primero que ganaste la partida. Y además, si él te juega B4, es su problema, ¿eh? Es su problema. Y además, con esa B4, a un montón de tipos le habrá fulminado. Muchos otros grandes maestros le habrá ganado si es Carlsen, ¿verdad? Entonces, Axel me dijo, yo no quiero mostrar esa partida. Yo le dije, bueno, Axel, si vos no querés mostrar, vamos a mostrar nosotros. Pues vamos a mostrar la partida. ¿Entendí? Entonces Axel me dijo, bueno, listo. Si me pones así estas cosas, listo, voy a mostrar la partida. Entonces empezamos por la partida que Magnus Carlsen perdió contra nuestro querido Axel Bachmann. Era 3-2, creo, ¿verdad? Sí, el mismo era 3-0. 3-0, o sea, sin incremento. Sin incremento. Y obviamente, fue tal cual describió Ricardo. Y a eso le sumamos que el torneo empezaba. Y la primera ronda, ya la primera partida fue esa. Porque el torneo dura más o menos, creo que 1 hora y media o 2 horas. No, 3 horas. Y ya la primera partida fue esa. Y yo no estaba 100% seguro. De hecho, Lo primero que me viene a la cabeza es la lanza, si bien la lanza sabemos que con B3 es
es una especie de Larsen, con la diferencia de ese peón de Standard 4. Y eso yo pensaba que podía ser una pequeña ventaja para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo juegue el 6, que es lo que dice, él tiene que definir qué hacer con ese peón. Si quiere defender jugando a 3, o si quiere jugar B5, que fue lo que terminó haciendo en la partida. Entonces, bueno, B5, todo bastante normal. O sea, él tuvo que perder un tiempo con B5, ¿no? Exactamente, fue como una pérdida de tiempo con B5, si bien se puede también ver el lado positivo, que es que no me dio a jugar C5 natural, o que no me permite sacar fácilmente el caballo. De cualquier manera, yo creo que es un punto más a favor del negro que del blanco. ¿Por qué? Porque cuando él juega el 3 y esta jugada se hace exactamente en una lanza, cuando yo juegue C5, todo indica que él va a tomar acá, porque si él no toma, me parece que yo ya empiezo a controlar mucho mejor el centro de la posición, que sabemos que es uno de los factores más importantes de la apertura, ¿verdad? Y si bien yo no dispongo de la casilla C6, él también, ¿verdad?, que voy a poder sacar quizás con alfil C6, y al jugar C6, alfil C7, mi caballo tiene una casilla perfectamente normal en C7. Correcto. El hecho de que él le quite la casilla C6 tampoco es un factor determinante, por así decirlo. Ok. Bueno, yo juego C5, manito toma el paso, gana un tiempito, desarrollando y después de caballo F3 y luego el alfil D6. Y acá, bueno, obviamente hay que sumarle que en una partida de piloto uno no puede estar pensando a profundidad cada jugada. De alguna manera uno tiene que tomar decisiones intuitivas en la apertura, porque quedar 30 segundos, un minuto atrás en el tiempo es quizás más importante que tener una ligera ventaja en la apertura, porque evidentemente si no tenés tiempo de nada sirve una ventaja posición. Entonces recuerdo que estas jugadas hicimos bastante rápido los dos. O sea, el acabo C4, yo juego el roque, el caballo C3, y acá yo decido tomar el por C4. ¿Por qué hago B por C4? Porque evidentemente, si no lo hago B por C4, la intención del mago al jugar caballo C3 es tomarme en D5 y dejarme un peón aislado ahí en D5. Y sabemos que generalmente los peones aislados no son buenos, ni que decir si jugamos contra el campeón del mundo, ¿verdad? Si jugamos contra el campeón del mundo, ya la presión psicológica de tener un peón aislado es todavía mayor. Entonces, evidentemente, si hay uno de los factores determinantes en este tipo de partidas, yo creo que es evitar problemas innecesarios. O sea, ya la carga emocional y la toma de decisiones es importante y es difícil, entonces tenemos que tratar de tomar decisiones lo más prácticas posibles. Es verdad que le doy un tiempo porque puede salir bien la nave, pero también es verdad que voy a terminar mi desarrollo sin mayores problemas cuando B6 al fin C7. Bueno, incluso yo, porque yo digo, bueno, voy a jugar B6, vamos a jugar en un roque y vamos a jugar una partida normal. Obviamente, Magnus, partida normal no era lo que estaba ahora. Y creo que eso muestra su siguiente fase, la dama de una. Acaba de ver uno que tiene característica en este tipo de posición, porque él no quiere jugar de 4, porque él quiere aprovechar la fuerza del alfil. Y con dama de 1, lo que él busca es crearse cierto espacio sobre el rey, a veces con caballo E4, caballo G5. Y de hecho, a mí me gusta también jugar este tipo de posiciones con blanca. Obviamente, no exactamente llegadas de un B4, pero sí generando cierto desequilibrio en lo que a teoría normal refiere, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo parar ese caballo E4, caballo G5? Y ahí pensé, esta fue la primera jugada que recuerdo que gasté bastante tiempo. Y dije, tengo que parar caballo E4 y caballo G5 y no quiero que este alfil me moleste. Y ahí es que decidí jugar con caballo E5, que me parece que es una jugada muy importante. ¿Por qué? Porque primero que cambio ese caballo. O sea, le estoy obligando a cambiar ese caballo porque, bueno, tocó el alfil, tocó el caballo y su rey está en el medio. Entonces, por otro lado, aparte de cambiar ese caballo, cuando juega alfil B7, mi alfil va a golpear. Así como su alfil quiere golpear sobre mi rey, yo voy a golpear sobre G2. Y un tiempito podía cambiar eso, porque quizás si yo jugaba alfil B7, que sería la jugada normal, él puede jugar caballo E4 acá,
y ya el caballo 5 no llega de la misma manera, porque evidentemente ahora el alfil también está controlando, y aunque cambie, por ejemplo, caballo por E4, dama por E4, la única jugada de caballo que quizás sería válida sería un caballo a 5, atacando el alfil, atacando la dama, que parece muy buena, pero el problema sería acá que me juegan dama G4 y me devuelven el ataque que yo estaba generando sobre la dama y sobre el alfil con una amenaza ya muy, muy molesta sobre mi rey. Y evidentemente acá defender, creo que la única forma de defender sería jugar G6, y un G6 generalmente no es una jugada que nosotros queramos hacer cuando él tiene un alfil en B2. Entonces, evitaba todos esos problemas con caballo E5. Me adelanto un poco, pero lo obligo a jugar caballo por E5, alfil por E5, y digo, ahora estoy feliz. Mi alfil ya controla el alfil. Axel, un minuto. Axel, tenemos algunos problemitas técnicos, te tengo que aclarar. Tenemos problemas de eco. Entonces, voy a mutear nuestro micrófono, ¿ok? Entonces no podemos hablar al mismo tiempo. Yo cuando, si yo quiero intervenir, te tengo que avisar, conectar mi micrófono y hablar. Exacto, así como es, fíjate, profe, me explico. Bueno, seguí nomás, eso no quería aclararte. Avísenme cómo vamos a hacer el tema. Ustedes me van a ir avisando cómo, Ricardo. O sea, me van a interrumpir. Te voy a interrumpir y te voy a avisar. Chico, te voy a decir, chico, ¿qué? Espectacular. Bueno, entonces seguimos acá. Alfil E5. Y yo dije, bueno, si la partida sigue su curso normal, si él juega en roque o juega D4, yo contento porque saqué las piezas. Y si bien no es nada especial para mí, es verdad que controlé y pude... Pude pasar la jugada 20 contra Magnus, que en este momento ya era importante, ¿verdad? Además, hay que pensar que si él no enroca, su rey va a empezar a sufrir un poco. Y eso es lo que va a terminar sucediendo, de hecho, en la partida. Porque él juega F4, tratando de forzar que mi alfil tenga que salir, o sea, jugar alfil de 6, y que ahora nuevamente su alfil sea el dominante. Y acá tuve que tomar una decisión muy importante, que evidentemente me costó al inicio, que es entregar ese alfil con alfil por C3. Renuncio a mi pareja de alfiles, pero por un motivo bien, bien contundente, bien concreto, que es que cuando él tome alfil por C3, yo juego alfil B7 y no solamente amenazo el peón de G2, sino que estoy amenazando caballo E4, que es ultra, ultra molesta en esta posición. ¿Por qué? Porque toco el alfil de C3, toco y presiono D2 y, más importante aún, permito un pasaje de dama hacia H4. Entonces podemos ver que en este caso la pareja de alfiles que tiene el blanco en C3 y en C4 no le es de todo útil al blanco. Y si bien él podría pensar en jugar, no sé, en roque y defender en G2, él entendía que, por ejemplo, una jugada normal defendiendo G2 ya tendría problemas bastante serios después de caballo E4. Porque no es solamente que va a perder la pareja, sino que el peón de D2 está comprometido. Yo tengo jugadas muy fáciles, muy, muy sencillas, y voy a ir quedando, creo que no solamente consigo igualar, sino que hasta quedar mejor ya. Acá, evidentemente, Magnus entendió eso y después de pensar, creo que pensó bastante, termina jugando dama B2. O sea, él estaba dispuesto y dijo, a este le complico, le embarro un poco la cancha y le engancho, ¿verdad? Entonces, dama B2, yo digo, bueno, tomar en G2, que era una de mis amenazas, evidentemente no voy a tomar en G2. ¿Por qué? Porque si juego alfil por G2, es verdad que gano un peón, pero después de torre G1... el efecto rebote va a ser muy, muy fuerte. Porque mi peón de G7 está complicado y principalmente la presión que ejerce la dama y el alfil sobre F6 prácticamente termina decidiendo. De poco nada importa ese peón de G2. Entonces dije, la columna G no abro por nada en el mundo, salvo que haya algo muy concreto, ¿verdad? Algo tipo un dama H4 seguido. Que como no puede hacerle caer mi caballo a la dama, no puedo tomar todavía en G2. Por otro lado, caballo E4, que era mi otra intención, rápidamente pensé, no sé, dije, alfil por
y después, si bien tengo dama H4, no conseguí ver. La verdad que probablemente funcione esto, que va a ser similar a la partida, pero veía, no sé, acá empecé a ver fantasma, dije G3, o inclusive rey D1, y no estaba viendo con claridad. Pero viendo así rápidamente, probablemente hubiese funcionado, porque en la partida terminó funcionando, con el detalle que dije, bueno, voy a jugar torre C8 primero, toco el alfil. Yo creo que él no quería jugar alfil porque si pasamos a ese final, tiene problemas con el alfil y con el peón en G2, y creo que su pieza más importante, la que le da más esperanzas, es el alfil de C3. Entonces él acá juega alfil B3, y acá dije, con este alfil acá, teniendo la torre en C cortando, este es el momento de entrar en la complicación, y juego caballo E4. Y caballo 4 es una jugada muy, muy importante. Obviamente no es la única. Yo podía seguir el curso normal de jugar dama E7, torre FD8, pero creo que ahí el blanco medio que queda con la pareja de alfiles y tiene una ligera ventaja, porque este alfil presiona. Entonces, digo, caballo 4, después de calcular, gastar unos buenos segunditos, para esto creo que ya estábamos cercanos. Estábamos seguro con debajo de un minuto y medio. Yo tenía siempre un poco menos. Y ahí entró con caballo E4. Entonces, el medio que está obligado a jugar alfil por G7. Porque si juega en roque, ¿qué pasa? Medio que defendiéndose H4, creo que sencillamente caballo por, peón por y dama D3. Y estoy ganando uno de los dos peones. Mi alfil de B7 es mucho mejor que su alfil de B3. Y está claro que el blanco está, no quiero decir perdido, porque bueno, no sé si va a ganar el final, pero seguro que estaba peor. Entonces él dice, bueno, entró en la complicación, juega alfil por G7. Entonces obviamente acá no me puedo dar el lujo de hacer jugadas tipo torre 8 con el rey ahí en pelota, como se suele decir. Entonces entramos en la complicación, dama H4, G3 obviamente es la única jugada que me molesta, porque bueno, rey E2 y rey F1 tienen... Me parece que el negro debería casi que ganar con dama F2, en caso de rey F1 seguro, y en caso de rey E2 me parece que igual. Y rey D1, simplemente dama jaque acá y como mínimo le como la pieza o hasta puedo entrar en G2. Y lo que yo veía como un detalle era el plus, obviamente me parece que tampoco cambia mucho, que mi torre controlaba siempre la columna C, ¿no? Entonces, Magnus acá juega G3, bueno, caballo. Yo por G3, obviamente si peón por, estoy entrando con jaque, y si juega cualquier tipo de jugada, tipo alfil por, como con jaque, y después puedo tomar la pieza en F8 como mínimo, además de que el rey está en una situación muy expuesta, ¿no? Entonces él juega alfil F6, que era el detalle importante, porque ahora no me permite mover el caballo con jaque, porque contra cualquier jugada de caballo me está jugando alfil por dama. O sea, acá yo tenía la duda. Mi instinto natural me decía que dama H3 era la mejor jugada. ¿Por qué? Porque torre G1 nunca él puede hacer, porque tengo dama por H2, defiendo el caballo y amenazo mate. Y por otro lado, estoy amenazando entrar en G2, que es muy importante. Además de que siempre que él tome en G3, puedo tomar con jaque. Pero después, durante la partida, dije, no, pero dama H5 gana un tiempo más importante aún. ¿Por qué? Porque estoy amenazando mate en E2. Lo que sí que en este momento Magnus tiene que defender, obviamente el peón por no le sirve de nada, porque estoy entrando con jaque, y como mínimo tengo perpetuo, pero posiblemente debo ganar. Acá creo que peón por, dama por, imaginemos, bueno, si rey E2 parece que ya estoy ganando luego con alfil jaque acá, ¿no? Y si rey F2, tengo dama G2 y dama G1 mate, o dama E2 mate, y si va a D3 parece. Entonces no puede tomar, tiene que defenderse única alfil de 1. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Si torre G1 clavando, tengo dama por H2, defendiendo y atacando la torre y amenazando mate. Entonces única alfil de 1, y ahora voy a H3, medio que forzado por la situación. Acá está el detalle importante. Él calculaba que tenía pasajes de dama por E5 o por B5,
y luego podía tener temas de mate, porque mi rey tampoco está del todo seguro. Lo que él no vio, me parece, obviamente eso yo estoy asumiendo, es que yo tengo una forma de defenderme, no solamente que defiendo, sino que gano un tiempo de oro con torre C5. Y acá él no tiene forma de escapar, acá prácticamente la partida está decidida. Por lo mismo, si come el caballo, estoy entrando en H1 con jaque, y si juega dama B5, torre C5, y acá él jugó torre G1. ¿Cuál es la idea? Que si dama por H2, él puede tener un pasaje tipo dama F1, defiende, y tiene intenciones de dama F2. Que la verdad que yo no sé qué pasaba acá, si había una forma de ganar, o no, la verdad que no sé. Pero cuando apenas vi que él jugó torre G1, y vi que tenía la posibilidad de jugar torre por B5, torre por G3, dama por, y esta posición con calidad limpia además, y encima viendo que todavía voy a tener chances de prácticamente forzar el cambio de torres con alfil E4, torre B1 y controlar la única columna abierta, fue lo que hice. O sea, en términos de practicidad, nuevamente, yo creo que hay que ser prácticos, y entendí que después de torre C8, la posición del blanco está prácticamente perdida. Bueno, el juego G4, alfil E4, obviamente cambiando una torre se facilita enormemente, juega A4, torre B1, no puede evitar el cambio, porque puede jugar torre A2 o torre A3, pero estoy entrando en C1 y cae el alfil de B1. Entonces acá ya esto creo que es simplemente simplificar un poco y tratar de avanzar la mayoría que tengo acá en el flanco dama. Obviamente, si me permite, alfil C2, cambiamos el alfil, el evito con alfil C3, pero alfil D3 controlando, y bueno, mi idea obviamente es empezar a avanzar a 6B5 y que él no pueda molestarme mucho, que creo que difícilmente suceda. G5, A6, rey F2, esta parte voy a avanzar relativamente rápido porque me parece que es todo bastante natural, y acá pensé, ¿cómo hago para avanzar este peón? Bueno, si juego torre B8, él me para con alfil B4, entonces dije, la otra es jugar torre C4, y ahí sí no puede evitar. Entonces, torre C4, el peón avanza, entro en la última, y ahora es cuestión de eliminar este defensor, y pensé, bueno, alfil C2 tiene alfil B2, que me preocupaba, después me olvidé que alfil B2 tengo torre B1 y gano, pero entonces juega alfil C4, y acá, bueno, E4, B3... Juego torre C2, la amenaza es torre A2 y B2, y acá Magnus decide jugar D3, y después de torre A2 está prácticamente en posición de abandono. Acá él siguió porque yo tenía menos de, creo que de 20 o 25 segundos, pero después alfil A6 va a tener que sacrificar, y bueno, la partida termina ahora sí. Él hizo un par de jugadas más, y ya después de peón por jaque, rey E5, voy a comer en D5 y eso hace que la partida se termine. Alfil por, y acá después de torre jaque, cayendo el alfil, Magnus termina abandonando, ¿no? Bueno. ¿Me escucha? Por primera vez un jugador paraguayo le ha ganado al campeón mundial de ajedrez, a un campeón mundial de ajedrez. No a este muchacho Carlsen en particular, sino en general, ¿verdad? Nunca un jugador paraguayo le ganó una partida a un campeón mundial de ajedrez. La partida a mí me parece muy buena. Si vos me preguntás a mí, Axel, la jugada que más me llamó la atención, aparte de tu concepción táctica, la que me llamó mucho la atención como pedagógica, como una jugada didáctica, la jugada torre C8. Torre C8. Porque me parece a mí que lo que terminó definiendo las acciones tácticas fue la presencia de esa torre, fue la presencia de esa torre. De la complicación, creo. Claro, porque si a dama B5... Claro, si vos entrabas en todo esto con tu torre en A8, no es lo mismo. Uno, porque su rey no está cortado hacia el flanco de dama. Y dos, porque a dama B5 no tenés torre C5. Entonces me llama mucho la atención el motivo reiterado ese de la pieza sin defensa. La pieza sin defensa, entonces viene torre C8 ganando un tiempo sobre la pieza sin defensa, y después la acción de esa torre prácticamente terminó definiendo a la larga la partida. Eso es lo que más me parece, me llama la atención, ¿verdad? Me parece que hace la diferencia entre un gran maestro de 2600 y los demás mortales. Torre C8 me impresionó mucho. Tengo que ser honesto en honor a la verdad. Obviamente cuando hago torre C8, en ningún momento se me pasó en la cabeza que torre C5 en todas esas complicaciones iba a ser importante, ¿verdad?
Mi pensamiento honestamente fue torre c8, gano un tiempito y aparte de ganar un poco de tiempo práctico para ver si caballo 4 funcionaba, era el cortar y traer una pieza más al juego, ¿verdad? Que es un concepto siempre útil. Mientras más piezas estén trabajando en nuestra posición a nuestro favor, más chances hay que en una complicación salgamos bien parados. De alguna manera un pensamiento quizás simplista, pero que es generalmente la manera que yo trato de tomar ciertas decisiones, y más todavía cuando no cuento con mucho tiempo como para estar evaluando, ¿verdad? Pero sí, volviendo un poco a lo que vos recalcaste, y que, bueno, Magnus abandonó. Evidentemente, yo me imaginé ahí, porque, bueno, yo soy de los que empiezo a dibujar ciertas situaciones en mi cabeza y pensaba nomás cómo debe ser una situación de esas si uno está jugando cara a cara contra el campeón del mundo y te pasa así la mano, ¿no? Yo digo nomás ahí, medio que voy a querer abrazarle la mano. Y va a ser, bueno, si online ya es un mix de emociones, no me quiero imaginar lo que debe ser en vivo. Y bueno, obviamente la gente me dice, sí, tenés que valorar, tenés que festejar. Y yo, como le digo, o sea, de alguna manera me pone un poco triste que la partida haya empezado con B4, porque me parece que más allá de que haya sido un blitz de 3 minutos, la partida tuvo de todo, o sea, tuvo complicación, tuvo muchas decisiones que me parece que pueden ser estudiadas. Obviamente, si uno estudia a profundidad, hay muchos errores de parte de ambos, pero fue una partida realmente bien, bien compleja. O sea, no fue que él se colgó una pieza y le gané por eso, o porque el mouse falló, y no sé, por ese tipo de cosas que también puede suceder en internet, sino que fue una partida realmente compleja. Y fue un mano a mano, soco a soco, que terminé encajando quizás el soco que más golpeó, que fue la complicación con caballo de 4 y el detalle de torre C5, ¿no? Entro, Axel. A ver. Bueno, gracias por mostrarnos esta partida como inicio, ¿verdad? Yo creo que una partida que va a quedar en la memoria de la gente. Muy linda partida, eran muchos lindos momentos, muchas decisiones interesantes, muy práctica. Pasamos a otra partida tuya. Te comento, te están viendo 243 personas en este momento. 243 personas. Estamos seguros que se van a ir incorporando más personas a medida que avanzamos. Tenemos, como te digo, algunos problemitas técnicos. No va a ser tan fácil hablar al mismo tiempo, o sea, charlar no va a ser tan fácil porque tenemos un problema de eco. Y a la gente le molesta mucho por lo que vemos en el chat. Claro, bastante. Se manifiestan y tienen que avisarnos esas cosas. Cuando hay esa clase de detalles, Gaby y yo nos vamos haciendo en este tema, la parte técnica también, ¿verdad? Y pasamos a tu siguiente partida, Axel. Ricardo y Gaby, les quiero comentar entonces esta siguiente partida. También en honor a darle un poco de participación al público y que no sea un monólogo que yo vaya comentando. Esta siguiente partida, antes de empezar a reproducir, va a ser una partida que en teoría no es contra un rival de los más históricos que pude vencer, sino va a ser la penúltima que ven ahí, Bachmann Colas, en la cual, era la última ronda del Abierto de Nueva York. Y la partida en sí termino escogiendo porque me parece que hay un dibujo táctico muy, muy lindo que vamos a tratar. No sé si antes de reproducir, Ricardo y Gaby, mi pregunta es, ¿podemos pasar hasta un cierto momento y parar la posición para que, bueno, el público trate de encontrar la jugada o el dibujo táctico que termina decidiendo para el blanco o no? No hay problema. Sí, de hecho vos vas a decir, puedes parar y bueno, no, si juega el blanco y gana, y yo te leo el chat, nada más que te voy a mutear cuando te lea el chat para no molestarle a la gente con el tema del eco. El acople. Súper, entonces vamos a ir avanzando, esta partida va a ser relativamente rápida, no quiero meterme mucho en los detalles previos, y vamos a ir casi que directo a la posición decisiva, ¿verdad? La posición más importante, ¿está bien? Está bien, no hay problema. Dale, vamos. Bueno, entonces, como les decía, esta es la partida Bachmann Colas. Última ronda del Abierto de Nueva York. Mi rival era un joven estadounidense
que si bien tampoco es por, obviamente no quiero desmerecer, pero era un jugador de 2.300, y obviamente la partida era una partida difícil, es un chico con 2.300 quizás en ese momento, pero que tiene la proyección para poder llegar a mucho más. Bueno, yo juego de 4, obviamente que yo juegue 4 es medio sospechoso, quien me conoce y quien ve alguna de mis partidas sabe que quizás mis aperturas tienden más a ser del estilo de peón dama, caballo F3, F4. Entonces fue E4, C5, y esto termino jugando porque veía que mi rival generalmente, si bien jugaba otras cosas, casi siempre le gustaba jugar con E6. Contra E6, si bien yo a veces abro con D4, me parece que los esquemas con G3 pueden ir muy bien. Y para todos aquellos que quieran ver un buen ejemplo, y la partida que yo utilizo siempre como modelo para este tipo de posiciones, es la partida Michael Adams-Judith Polgar en Londres 2012, una partida muy, muy didáctica, que fue más o menos así, fue muy, muy parecida, de hecho. G3, caballo C6, alfil G2, y generalmente cuando te juegan caballo F6, este tipo de posiciones se asocia más a un ataque indio, ¿verdad? De 3, caballo B2 y demás. Solo que Adams acá jugó dama E2, que me interesó. ¿Cuál es la idea de dama E2? Primero, no permitir un D5 y que pueda capturar de peón, pero principalmente la idea va a ser enrocar, y más que jugar con D3, nuestra idea va a ser jugar con torre D1 y D4. Entonces eso es lo que va a suceder. Bueno, D5, peón por el hecho de que él tome en caballo, porque yo quiero, porque significa que este alfil de C8 va a tener más dificultades para entrar en la partida. Bueno, entonces enroque, alfil E7 y torre D1. Como les decía, la idea es jugar D4, y me parece que una vez que juguemos D4, se cambien un par de piezas, vamos a notar que este alfil de G2 es muy bueno y que este alfil de C8 es muy, pero muy malo. Bueno, enroque, D4, C por D4, caballo por, y caballo por, torre por, y obviamente la amenaza es naturalmente C4. Este caballo está centralizado, probablemente es su mejor pieza, así que él juega alfil F6 y saca la dama. En la partida de Judith, yo creo que Judith había jugado dama C7, pero la idea va a ser muy, muy parecida. De cualquier manera, jugamos C4, y contra caballo E7 se puede jugar caballo D2 y caballo E4, pero me parecía que caballo C3 era una opción también interesante con la misma idea, y a eso le sumamos quizás caballo B5, y en algunos casos, recuerdo que en la partida justamente de Adams con Polgar, el blanco a veces jugaba alfil F4 con ideas de provocar E5, y obviamente provocamos E5 para primero anular ese alfil de F6 y ganar una casillita que va a ser muy débil en D5. Por otro lado, obviamente tengo que analizar qué pasa si me juega alfil por C3, peón por. Tenemos una estructura que visiblemente es muy mala porque son peones doblados y encima aislados, o sea, tienen todo el potencial como para ser peones muy, muy débiles, pero el punto fuerte sería que, como pueden ver, mis alfiles van a ser muy buenos, y ni qué decir este alfil por A3. A eso le sumamos que yo tengo el control de la única columna abierta, y mi torre, la otra torre, probablemente se sume a B1 próximamente. Y como habíamos dicho, ese alfil en C8 es bastante, bastante malo. Acá mi rival hizo, creo que, jugadas bastante naturales. Caballo C6, alfil A3, torre 8. ¿Por qué torre 8 y no torre D8? Porque, como vamos a ver en la partida, torre D8 puedo a veces cambiar y traer la otra torre a D1 y gano de nuevo más presencia, y él queda con el rey un poco más expuesto. Entonces, bueno, juega torre 8, torre a B1, dama 5, alfil B4. La idea es que si él toma, tomo de peón, y vamos a jugar una posición con el alfil dominante sobre el alfil bastante malo. Mi rival juega dama C7, alfil D6, juega dama 5, y acá se da un dibujo prácticamente táctico después de torre B5, única dama por, y qué fue lo que calculé para jugar torre B5 y dejarme tomar en C3. A ver, esta es la posición que les voy a entregar a Ricardo y Gaby, me dejan en mudo y vamos a darle, no sé si quieren, 2 o 3 minutitos a la gente para que vaya dando sus ideas. ¿Qué es lo que podemos aprovechar en esta posición para las blancas? Les dejo a ustedes. Sería juega al blanco y gana, ¿verdad? Juega al blanco y gana en esta posición.
Claro, sería una especie de juega blanco y gana, pero no es tan concreto directo. O sea, es concreto y directo, pero medio que a largo plazo, ¿verdad? ¿No? Superioridad decisiva sería. A ver, gente, acá el maestro nos tira un desafío. Fíjense, en esta posición le toca al blanco, que tiene una clarísima ventaja de desarrollo, ¿verdad? Allá hay un alfil durmiendo en C8, hay una torre durmiendo en A8. Entonces juega al blanco y consigue una superioridad determinante, ganadora. A ver, gente, tiren sus jugadas. Yo voy a decir nomás, Axel, que vos no estás en mudo. A mí ahora me explicó la gente que el tema es cuando hablamos los dos al mismo tiempo, porque ahí hay el eco. O sea, si nosotros hablamos y vos estás calladito, no pasa nada. Y viceversa. Y cuando vos hablas, nosotros sí tenemos que estar en mudo porque nuestro micrófono recibe el audio de la otra pantalla. Entonces, o sea, solucionado el problema técnico. Vos podés hablar libremente. Dale. Bueno, pero igual les dejo a ustedes porque ustedes son los que manejan bien el tema del chat y van explicándole al público. Así que yo me mantengo acá por unos minutitos, a ver, hasta que la gente vaya sugiriendo qué idea puede ser, y ahí vuelvo a entrar cuando ustedes crean conveniente. A ver, sí. A ver, gente, Axel, mientras esperas, puede hacer un bailecito, una cosa así, para entretener a la gente, una cosa por el estilo. Le dejo que puedan apreciar este nuevo look cuarenteno. A ver, ¿qué les parece el bigotito? Escuché, bueno, estuve leyendo un poco el chat mientras ustedes estuvieron hablando y parece que no hay buena recepción por parte del público de mi bigote, ¿verdad? Eso no me está gustando tanto. Ese, el look mariachi que tenés ahora. Bueno, gente, a ver la jugada. ¿Qué vamos a jugar en esta posición? Bueno, dice, juega al negro. Alfil por C6, B por C6 y alfil E5. Otro dice alfil por C6 y alfil B4. Hay un G5 por ahí. Torre B3. Refachero el bigote, dicen acá. Qué buen bigote para que no se vaya. No sé. No. Y acá empiezan a tirar ideas. Alfil por C6 y alfil E5, por ejemplo. La primera idea que están tirando. A ver, gente, hay mucha gente hoy, ¿eh? Sí, hay gente. Estamos por las 269 personas, Axel. En particular, quisiera nomás recordar, siempre me suelo acordar, nos ve mucha gente desde España. Desde España. Y para comentar un poquito, ¿tenés tu tereré por ahí, Axel? Sí. Bueno, eso que mostramos acá, eso mismo. Es la para la gente que es extranjera, que no conoce a los paraguayos, esta es nuestra bebida nacional, se llama tereré, es una especie de té que se toma con bombilla, una bombilla de metal, y es característica de nuestra cultura, tiene mucho que ver con el clima caluroso. Para que la gente sepa, se llama tereré, el tereré, y es marca registrada del Paraguay. Claro, exactamente, es como la versión del mate pero frío, ¿verdad? Por una cuestión climática que es la que explicó Ricardo. Se toma también caliente, se llama mate, es característico del Río de la Plata. También acá en Paraguay se toma mucho el mate, pero se toma más el tereré por una cuestión de temperatura, ¿verdad? Por el calor que hace acá. En el norte argentino se toma mucho también el tereré. Ahí saluda Mauri, nuestro amigo Gino de Córdoba, dice que es la versión fría del mate. La versión fría del mate, el mate helado, digamos. Bien. Gino, bueno, nuestro amigo cordobés, toma mate con 40 grados, dice. Y sí, es la cultura. La Argentina hace mucho más mate. Bueno, sigue insistiendo la gente. Alfil por C6 y alfil E5. Eso justamente estaba leyendo. La gente está con una buena sensación de ataque. Porque, ¿qué pasa? Alfil por C6 representa un riesgo bastante, bastante grande para el blanco, porque entregar pues el alfil del fianchetto es una decisión difícil que tomamos, ¿verdad? Pero en este caso se justifica. ¿Por qué? Porque lo que podemos notar en esta posición, que es, primero, como dijo Ricardo, hay una ventaja en desarrollo muy, muy importante que tiene el blanco. Y eso tenemos que tratar de aprovechar. Obviamente, también es importante tener un pensamiento profiláctico en el sentido de que tenemos que definir qué es lo que quiere hacer el negro en esta posición.
y probablemente el negro, si nosotros le damos el tiempo, va a querer jugar con E5 y liberar finalmente a este alfil. Y una de las ventajas que quizás puede tener al tener un peón de ventaja es devolver ese peón con tal de terminar el desarrollo. Entonces, si nosotros sabemos que su intención es devolvernos el peón y terminar el desarrollo, tenemos que tratar de actuar lo más rápido posible y tratar de, evidentemente, atacar al rey que no cuenta con muchos defensores. ¿Y por qué alfil por C6 es una jugada que hace mucho sentido? Porque evidentemente la casilla 5 es una casilla que nosotros queremos controlar. Queremos controlar esa casilla de 5, porque si no, viene E5. Así que quería puntualizar, nomás antes de seguir la partida, que esa decisión de alfil por C6, que casi todos ustedes están sugiriendo, es de hecho el inicio correcto. Gente, la pegaron, ¿eh? La pegaron. Alfil por C6 la jugada. Muy bien, felicitaciones. Así que, bueno, ahora sí, seguimos avanzando. Bueno, entonces, ¿cómo siguió esto? Alfil por C6, B por C6, y acá el problema es que torre G5 sería fabuloso si nos dejan jugar alfil E5. Pero también es verdad que cuando hacemos una jugada como torre G5, queda muy, muy evidente que nuestra intención es jugar alfil E5, y posiblemente la defensa sea también igual de sencilla con F6, atacando nuestra torre y controlando el E5. Entonces, nuevamente, hablamos de opciones lineales, concretas. Tenemos que ver alfil E5 ganando un tiempito. Encima que la dama, la única casilla que tiene es dama 3. Entonces, durante la partida yo dije, bueno, acá tengo todavía varias opciones. Una, evidentemente, jugar alfil de 6, y creo que él iba a repetir y va a volver. La otra sería tirar el alfil para atrás para poder jugar un torre G5, pero el problema es que cuando yo jugaba alfil B2, él podía intentar un dama F8 y intentar nuevamente un F6 y G5. Entonces no me cerraba, yo decía, no puede ser que no funcione el ataque, ¿verdad? Porque ahora resulta que contra torre B3 ya no tengo los pasajes por quinta y tampoco funcionaría. Entonces tengo que pensar cómo hacer que mi ataque llegue lo más directo posible. Y acá, bueno, lo que pensé, ¿no? Bueno, acá tuvimos un pequeño invitado, perdón, esto no estaba, le va a saludar rápido nuestro heredero, acá Tomás, que la pieza y sigue en su camino. Bueno, entonces... Bueno, ese es el saludo de Tomás Bachmann, el primogénito. Perfecto, escuché ya que estaba golpeando la puerta y dije, no, este va a entrar. Bueno, entonces volviendo un poco a la posición, dije, tengo que intentar lo más directo posible y lo más concreto. ¿Qué es lo más concreto? Como leí ahí en el chat, alfil por G7. ¿Qué sucede? Alfil por G7, obviamente, hay muchas piezas en el aire, pero algo que me ayudó a tomar esta decisión, obviamente, es intuitivamente entender que el negro no tiene defensores cercanos al rey. ¿Qué significa? Lo primero que tenemos que calcular es qué pasa si peón por alfil. Y resulta que acá, bueno, tengo dos opciones. Una es jugar alfil B2 con ideas de dama G4. Y la otra, yo siempre pensé, bueno, si juego alfil B2, quizás todavía el negro se puede defender con, ¿qué puede hacer? Quizás un dama C5, porque tampoco le estoy dando mate. Pues cuando le dé, por ejemplo, dama C5... rey acá, dama jaque, rey acá, acá hay mate, pero ¿qué había acá contra el alfil B2? A ver, déjenme y ayúdenme a pensar, ¿cuál podría ser la defensa del negro? Alfil B2, o quizás esta ya es una de las respuestas. ¿Hay alguna defensa? A ver si me ayudan. Dama E7 hay mate. Dama F8 hay mate. Bueno, alfil B2 parece que ya funcionaba. Sí, alfil B2 parece que funcionaba. De hecho, mi intención era jugar alfil F6 con ideas de mate también, que no podía. Pero alfil B2 parece que ya gana la dama. Así que de esa manera ya nos sacamos eso de encima. ¿Por qué hay mate? Porque si dama C5, dama jaque, rey F8, y vemos que esta torre es sumamente importante
porque está cortando al rey. O sea, termina viendo mate en F6 con ayuda del alfil. Terminamos llegando a un mate medio que sin querer. Bueno, no era la intención, pero eso también ayuda. Entonces, me tenía que enfocar únicamente en jugar rey por, que fue lo que él jugó. Pero acá nuevamente veo que esta torre me ayuda enormemente y la idea es que después de torre G5, este rey no tiene dónde resguardarse. ¿Por qué? Porque si viene a H6, hay mate en H5. Si va a H8, hay mate en E5. Si va a F6, bueno, dama E5, parece que estoy medio que rematando. Y si va a F8, tengo dama G4 y el alfil nunca salió de C8. ¿Y la amenaza de mate cuál es? Torre G8, dama G5, y cuando juegue F6, o sea, estamos hablando de esta línea, torre G8, rey E7, dama G5, F6 y dama G7 mate. Podemos ver que a la hora de atacar, normalmente, ¿qué es importante? Que el negro, o bueno, nuestro rival tenga piezas que le ayuden a defender al rey. Acá podemos ver que ninguna le ayuda a defender al rey. Inclusive la dama, que es su pieza más importante, está muy fuera de juego. Entonces él dijo, rey E7, y bueno, evita el torre G8. Entonces, ¿cuál sería la maniobra acá para liquidar la cuestión? Yo necesito crear amenazas sobre este rey. ¿Cuál era su intención? Que si yo juego torre G7, como no estoy llegando con jaque, quizás él puede tener alguna posibilidad de controlar, si bien acá debe, puedo tener quizás dama H4, quizás contra torre G7 lo que puede intentar es dama C3 para taparse de los jaques. Entonces dije, bueno, ¿cómo creo amenazas sobre este rey? El rey no puede escaparse por D, siempre porque tenemos esta torre cortando. Entonces, la única forma de crear amenazas que pude visualizar era con dama H4. Dama H4, obviamente, donde vaya la torre, podemos crear amenazas ganando la dama. O sea, tiene que él volver a F8, y ahora la diferencia es que puedo entrar con dama por H7. Y ahora, cuando él vuelva a E7 por la amenaza de torre G8, volvemos a H4, él vuelve a F8, y además de G, ya tenemos la columna H. Y después de torre H5, las negras terminan abandonando. Y se ve justamente el problema que tuvo el negro por la falta de actividad. La torre en E8, la torre en A8 y el alfil de C8 no se movieron de ahí toda la partida. Entonces, cuando vos te das cuenta que tu rival quizás tiene un déficit de desarrollo y podés atacar y crear amenazas sobre el rey de tu rival, posiblemente, si tenés las suficientes piezas que te ayuden a atacar, hay buenas chances de que tu ataque llegue a buen puerto, como se terminó viendo en esta posición. Bueno, gente, quisiera hacer una síntesis de la partida, un poco el punto de vista de nosotros, del público que estamos mirando. Yo le diría, gente, fíjense, la torre en A8, el alfil en C8, la dama en A3, cuando las piezas de tu rival están todas en el flanco de dama, entonces vos pasas todas tus piezas hacia el flanco de rey, me explico, y ganás por mate. Y acá el gran maestro nos mostró claramente cómo se hace eso. Se sacrifica en G7, se pasa la torre a G5, se lleva la dama creando amenazas con dama H4. Son todos los medios tácticos. Pero el concepto fundamental es ese. El rival está underdeveloped, o sea, está subdesarrollado, y toda su pieza está en el flanco de dama. Entonces vos pasas toda la tuya al flanco de rey. Es cierto, Axel, es razonable esto. Totalmente, Ricardo, totalmente. Yo creo que uno de los fundamentos, y eso van a ver en la partida que les mencionaba, que yo utilicé como modelo, que es creo que un método siempre muy útil para aprender una línea. Es importante seguirle a los maestros que juegan esta idea. Es que yo percibí que en esa partida de Judith, y esto termina ocurriendo también en esta partida, es que el alfil terminó también en C8. O sea, ese alfil es muy malo. Y eso permitió, quizás la partida de Adams es más posicional cuando vean, pero es un problema que nosotros tenemos que aprovechar, ese subdesarrollo o la falta de desarrollo en la posición de nuestro rival, tiene que ser aprovechado. A veces de manera quizás más estratégica, en este caso se me permitió de una manera táctica. Y eso yo les digo, obviamente, si vos ves esta partida, decir, no, pero a este muchacho le gusta atacar. Y la verdad es que yo no recuerdo la última vez que había ganado una partida por ataque, así como gané en esta.
sea, es muy raro tener una partida donde yo haya sacrificado y ganado por ataque. Por eso termino eligiendo esta partida, porque no es exactamente el tipo de posición que mejor se me da. O sea, termino obviamente escogiendo eso porque, bueno, era una situación que pedía a gritos un sacrificio. Bueno, gente, también ilustra mucho esto la cuestión del estilo en ajedrez. El jugador sabe cuál es su estilo, o sea, el tipo principal de posiciones en que le gusta moverse, en que suele jugar, pero se adapta a la situación que el tablero le exige, ¿cierto? Entonces, si hay que atacar, pues hay que atacar y hay que saber cómo. Entonces, la cuestión esa del estilo es secundaria, en relación al menos a los momentos concretos que se vienen en cada partida, que hay que aprender a hacer de todo. Si hay que jugar un final, hay que jugar el final. Si hay que defenderse, hay que defenderse. Hay que atacar al rey y sacrificar, hay que sacrificar y atacar al rey, etcétera, ¿verdad? Axel, recuerdo una de tus partidas. Tu partida con Tristán no es más o menos similar a una partida donde hay temas de ataque al rey. Lo quisiera ver es ahora. Sí. Vamos a seguir con esa partida. Perfecta ilustración, Ricardo. Me parece que esa es otra partida. Pero también hay que contar un poco acerca de esta partida. Esta partida se jugó hace más de 10 años. O sea, yo en el momento que juego esta partida todavía estaba en la universidad. Y si bien el ajedrez siempre fue parte muy importante, inclusive en la parte universitaria, porque yo había ido becado para jugar ajedrez y a la par seguir con mis estudios, evidentemente cuando uno está en la universidad es mucho más difícil dedicarle el tiempo que quizás le dediqué en los tiempos que jugué de manera profesional. Y esta partida de Tristán, también vale la pena mencionar que yo había preparado esta línea. Yo sabía que Tristán jugaba la holandesa y sabía que jugaba una línea que en teoría no estaba muy bien conceptuada. O sea, que era una línea, en pocas palabras, no sé si decir refutada, pero que no estaba bien conceptuada. Y me parecía que era bastante violenta, pero violenta de una manera bien, bien estratégica. Y de hecho, si me preguntan, debe ser la partida que más orgulloso me hace sentir. Porque esta posición que vimos donde sacrifiqué era por un tema de ataque. Esto todavía fue más allá y me parece que es un tema más estratégico. Así que entremos en la posición. Caballo F3. Esto es Axel. Axel Bachmann versus Leonardo Tristán, ¿cierto? Hoy en día gran maestro, Axel argentino. Bachmann, Leonardo Tristán, el flamante gran maestro. En este momento, Leo Tristán, que también es de mi generación. Era maestro internacional todavía, hoy en día ya es un flamante gran maestro, jugador ultra talentoso, que se dedicó quizás a otras cosas y por eso no llegó a gran maestro antes. No es muy muy teórico y eso vamos a ver en esta partida. Pero una buena persona, Leonardo, buen amigo Leonardo, le conocemos a él, tratamos muchas veces con él, muy buen tipo de Leonardo. Un tipo muy, muy pasional. La verdad que me cae muy, muy bien Leonardo, y hincha fanático de River. Hincha fanático de River. Y bueno, nosotros de hecho nos conocemos desde muy chiquitito, porque jugamos las categorías juntos y habíamos jugado ya un par de veces. Habíamos jugado un par de veces cuando, bueno, en épocas de niño. Quiero saludar un ratito. Axel, va a saludar un poco al chat. Hay seguidores nuevos, capaz Manu, Fabri, Mesa, que dijo Ba-e-ya-pa. Andrés G, bueno, Os, Cheslas, que nos está haciendo un host ahora, gracias a eso hay gente que está viniendo a nuestro canal. Muchas gracias por eso. Y bueno, estamos con el gran maestro Axel Bachmann, para los que entraron recién, está mostrando sus mejores partidas y esto va a estar disponible en el canal de YouTube para los que no vieron desde el inicio. Así que Axel, te toca. Adelante. Bueno, seguimos. Y bueno, saludos también a todos los miembros que están participando, los miembros nuevos y todos aquellos que se van sumando ahí al chat. Bueno, volvemos a la partida. Entonces le comentaba que a priori yo esperaba que Leo me juegue una holandesa, ¿verdad? Entré con caballo F3 y él no juega F5 porque en ese entonces, hoy en día creo que ya es más tranquilo eso, se consideraba que D3 y E4, evitando la holandesa, era una especie de, bueno, una especie de idea que molestaba muchísimo a los jugadores holandeses. Por eso trataban de entrar cuando vos hacías D4 y creo que eso, por eso... bueno, creo que por eso Leo termina jugando D6 con ideas de E5 y cuando yo juego D4 juega F5 para evitar ese D3-E4. Y ahora sí nos metemos
en una holandesa, ¿verdad? G3, caballo F6, alfil G2, G6, enroque, alfil G7, C4 y enroque. ¿Cuál es la idea generalmente del jugador de holandesa? Te quiere tirar todo y te quiere dar mate, en pocas palabras, resumiendo de manera sencilla. O sea, él quiere jugar dama E8, te va a tratar de jugar E5 y en algunos casos inclusive jugar H6, G5, pasar la dama hacia el flanco de rey y naturalmente una partida violenta. Y Leo Tristán no era la excepción. Yo sabía que si yo le daba la chance de atacar, tranquilamente me podía hacer sufrir y me podía dar mate, ¿verdad? Entonces, yo tenía bien, bien claro que la partida tenía que tratar de controlarla yo, porque si perdía ese control, habían buenas chances de que sufra. Entonces, caballo C3 y dama E8, C6 y quizás en menor medida caballo C6 son las tres opciones principales que tiene el negro acá. Obviamente después hay otras jugadas también, pero esas serían las tres principales. Y veía que con cierta tendencia Leo venía jugando más que nada caballo C6. Y en una partida le habían jugado D5, y acá hay dos opciones principales. Caballo E5, que es la opción principal, y caballo A5, que es la que vi que él hacía. Y caballo A5, si bien Nakamura había hecho un par de veces, yo había visto una partida de Meyer jugando contra caballo A5 y respondiendo con B3, que fue una partida muy, pero muy buena. ¿Por qué B3? Parece una jugada natural, pero B3 en verdad está renunciando a una calidad. ¿Por qué? Porque ahora hay una presión muy, muy fuerte ejercida por ese alfil desde G7, que en caso de que las negras quieran, pueden disponer de una calidad con caballo E4, que es lo que termina haciendo Leo, ¿verdad? Obviamente Leo a esta altura, cuando yo le hago y le juego B3, ya empezó a sospechar un poco. ¿Por qué? Porque yo estaba jugando relativamente rápida la apertura y se dio cuenta que yo no iba a sacrificar sin tener nada en mente, porque bueno, él sabe que soy de cierta manera un jugador bastante conservador, o sea, no soy de sacrificar mucho. Entonces, sus opciones son jugar C5, que hoy en día se juega más, pero la idea es que el caballo queda mal y yo puedo, por ejemplo, si él juega C5, yo hago una jugada normal del tipo alfil D2 con ideas de torre C1 y sus piezas, especialmente el caballo A5, van a quedar un poco raras, ¿verdad? Entonces, medio que se justificaría solamente quedar con el caballo raro en caso de ganar un poco de material, que es con caballo E4. ¿Qué es lo que hace con caballo E4? Presiona este caballo con el alfil de G7 y con el caballo de E4, no puedo defender, salvo jugar caballo por E4. Entonces, él acá toma en A1, no le sirve de nada tomar en E4, porque puedo jugar caballo de E4, defiendo todo, y el peoncito de E4 queda débil. Entonces, tiene que jugar alfil por, y ahora la jugada clave es caballo eje 5. ¿Qué es lo que sucede acá? Básicamente estoy con una calidad limpia de menos, pero lo que justifica esa calidad de menos es el simple hecho de que las piezas negras, vemos el caballo A5 y el alfil de A1, están muy mal, y resulta que cuando él vuelva, porque la amenaza ahora mismo puede ser un alfil de 2, todo indica que él va a tener que volver a G7 o a F6, yo voy a tener muchas piezas sobre el rey, como vamos a ver. Bueno, él acá, en lugar de alfil G7, decide jugar C5, y yo recordaba de esa partida de Meyer que acá el blanco quería jugar con E4. Obviamente, alfil de 2 no creamos ninguna amenaza seria, porque el caballo con C5 queda defendido, gracias a la dama de D8, así que no hay necesidad. Y recordad que la idea es E4. ¿Qué es lo que queremos con E4? Parece que es un cambio, porque peón por peón, caballo por peón, y no pasa nada. Pero en verdad la idea es que después de peón por peón, nosotros tenemos este recurso que es clave, caballo H4. ¿Por qué? Porque queremos sumar una pieza más que presiona al rey, y no solamente se suma el caballo o los caballos, sino que el alfil empieza a entrar en E4 y hay una presión cada vez más fuerte. Además de que hay ciertas debilidades, por ejemplo, él no puede jugar fácilmente alfil F5, porque ese alfil está cuidando E6, o sea, yo podría a veces tomar inclusive en F5 y entrar en E6. Lo mismo, si juega, por ejemplo, alfil G7 volviendo, tengo ya temas de alfil por, con ideas y sacrificios en H7,
porque ahora hay cuántas piezas atacando. Mismo tema que la partida anterior. Tenemos una, dos, tres piezas atacando directamente y dos más que se pueden sumar. ¿Y cuántas piezas tiene el negro defendiendo? Solamente el alfil de G7. Axel, eso no es bueno. Voy a saludar un ratito a Kakaroto. Y John Cruz pregunta, para no perder después la pregunta, ¿qué se sintió en la Magnus? Nos pregunta el amigo John Frost, ¿qué se sintió ganar la Magnus? Bueno, como les comentaba al inicio, se sintió muy, muy bien. Fue una victoria sumamente especial, pero hubiese sido aún más especial en caso de ser en vivo y en caso de que Magnus me hubiese hecho otra apertura que no fuere B4, ¿verdad? Obviamente es una victoria que por los siguientes dos o tres días, cada vez que alguien me saludaba, era como, hola, ¿qué tal? Sí, hola, le gané a Magnus, más o menos. No, no exactamente con esa palabra, pero era más o menos el tema que yo quería sacar a toda costa, ¿verdad? Obviamente es un motivo de orgullo, pero también hay que dejar y no sacar del contexto, porque me parece que Magnus jugó B4, medio que me subestimó, no me tomó muy en serio, y también fue una partida de 3 minutos. Pero sí, fue un momento especial, evidentemente. Gracias, Axel, por responder. Ahí están diciendo que una victoria histórica en el chat. Claro, claro que sí. Así mismo. Me parece que es Ricardo chateando ahí desde atrás, me parece, con ese tema. Limpias, manos limpias. Bueno, volvemos un poco. Entonces, ¿qué sucedió? Leo se da cuenta de que si se abre la posición, se van a sumar más piezas y decide jugar con F4. ¿Por qué F4? Porque él entendía que mi alfil no podía entrar y devolvía un peón con la chance o con la esperanza de que no se sumen más piezas. Entonces, bueno, alfil por F4, alfil G7, gana un tiempito y su idea es jugar H6 a continuación. Y acá hay un momento crucial. Es que, bueno, la jugada que se escapa de las manos es E5, porque evidentemente abro la posición y trato, si me permite, jugar E6, pero su intención era jugar H6 y G5, que era lo que me molestaba. Por eso él medio que me tiró una carnada para colocar el alfil en F4 y después atacarlo con H6 y G5. Entonces, ¿qué sucede? Acá yo entré en una. Acá fue el momento que más pensé en esa partida. Si bien pasaban 10 años, todavía recuerdo bastante bien el momento. Que yo tenía que tomar una decisión. Porque si mi ataque no funciona, es también verdad que mis piezas van a quedar un poco raras. Entonces, ¿cómo hacer que mi ataque funcione acá? Jugadas como caballo E6 no quiero hacer, salvo que sean muy, muy contundentes. ¿Por qué? Porque él me va a tomar, por ejemplo, por darle un ejemplo, caballo E6, alfil por, peón por, y resulta que ahora el caballito vuelve a la partida con caballo C6, y el ataque no parece que llegó a ningún lado. Entonces, contra un H6, yo medio que descarté la posibilidad de jugar con caballo E6. Entonces, ¿qué tenía que hacer acá? La pregunta es, ¿cómo podía hacer que el ataque surja y no darle la chance de volver con las piezas? Porque yo lo que quería era jugar contra esta falta de actividad en el flanco dama. Él tiene la dama, el alfil, la torre y el caballo de A5 que no hacen nada. Y de mi parte, yo tengo una aglomeración de piezas. Por suerte, en esa época no había coronavirus. Que tengo que tratar de coordinar de alguna manera para que no queden de alguna manera un poco extrañas. Entonces, ¿qué hago acá? Porque la pregunta es, caballo H4 era muy linda en la otra posición, pero mi alfil de G2 no se suma. En un momento, no les miento, yo pensé en jugar H4, así que cuando él juegue H6, colocaré caballo en H3. Pero dije, sacrifiqué calidad para colocar mis dos caballos en H3 y F3, sospecho que no, ¿verdad? Si Fischer o uno de esos jugadores tal, o uno de esos que le gustaba sacrificar, veía esto, medio que se iba a sentir mal, ¿verdad? Entonces dije, no, tengo que buscar la actividad, tengo que buscar actividad como sea. Entonces ahí fue que se me ocurrió, ¿qué pasa si juego E5 de cualquier manera? O sea, si busco la idea de E5, y ahí digo, bueno, si peón por peón, estoy súper contento porque puedo jugar caballo por, o inclusive alfil por, y eliminar su única pieza defensora. El ataque funciona y hasta me creo una nueva casilla. Entonces la jugada clave es qué pasa contra H6, y ahí empiezo a pensar, bueno, ya estoy con calidad en menos,
y puedo estar con algo más de menos, especialmente si tengo en cuenta que él está con caballo, alfil, torre y dama de menos, o sea, no de menos porque obviamente siguen en el tablero, pero no hacen nada. Entonces, ¿qué necesito hacer? Crear una especie de cerrojo para que esas piezas no entren. Y ahí es como me apareció la figura de jugar E6 acá. Como vemos, creamos una superestructura, súper, súper sólida, y él cuando juegue H por G5, caballo por, es verdad que tengo torre de menos en la posición, pero también es verdad que las negras no pueden hacer nada para evitar que mi ataque llegue a buen destino, porque la amenaza sería dama G4, dama H4 y un mate en H7. Y podemos ver que G6 es un punto muy, muy débil. ¿Con qué piezas cuenta el negro en este momento? Solamente el alfil y la torre. El alfil de C8 no se puede sumar, el caballo de A5 tampoco, la torre tampoco, la dama tiene las casillas C7 y B6 o E8, pero que no le dan nada. Entonces, ¿qué hace Leo? Juega torre F6, seguimos con el plan de dama G4, y acá él juega dama F8. ¿Cuál es la idea de dama F8? Que cuando yo juegue dama H4, él pueda jugar alfil H6. Entonces acá empecé a pensar, quiere jugar alfil H6. ¿Cómo puedo hacer para que el ataque funcione acá? O para impedir su idea de defensa. Podía jugar caballo E4, ya empezar a recuperar material que no debe estar del todo mal, porque él, bueno, va a tener que devolver la calidad, jugar con torre por F4, ideas de alfil E4 también no se veían mal, pero después empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si empiezo a tratar de recuperar el material, pero importante? Entonces, ahí es que me surgió jugar sobre las piezas peor colocadas, que en este caso son la torre, el alfil y el caballo, pero la única pieza expuesta que puedo atacar es el caballo. Entonces, gano un tiempito con alfil de 2, le obligo a defender con B6, y ahora continúo con dama H4. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, cuando juega alfil H6, mi torre ya no está en F4, mi alfil, perdón, no está en F4, y ahora tengo un caballo F7, aprovechando justamente, porque si mi alfil estuviese, y vamos a ver la diferencia, es que si yo jugase, por ejemplo, dama H4, alfil acá, y caballo F7, quizás a mí me molestaba un poco la idea de que me jueguen torre por F4. Porque aunque pueda jugar caballo por, quizás acá hay un rey H7, y cuando yo tome, porque si muevo el caballo me come la dama, es verdad que puede haber un caballo G4 que en ese momento no vi. Pero sí me preocupaba eso. O inclusive, no sé, caballo por, y cuando juega rey G7, tomar acá, que debe funcionar. Pero acá veía fantasma de que mi caballo puede quedar malo, pero en verdad veía, ahora por lo que noto, el caballo se escapaba. Así que funcionaba. Yo vi ahí fantasmas, y parece que no hay demasiado, porque el problema acá, ¿cuál es? Que si alfil por, estoy dando mate en H8. Entonces ahí había visto fantasmas, y dije, voy a hacer la misma idea, pero jugando alfil de 2. Entonces él juega B6, y ahora jugamos dama H4, alfil H6 y caballo F7. Obviamente no puede tomar en D2, porque estoy dando mate, y el punto está en que si consigo ganar ese alfil de G7, no solamente recupero una pieza, sino que se cae la posición a pedazos. Entonces acá Leo juega alfil G7, y qué mejor que sumar una pieza más, porque acá ¿cuál es su intención? Jugar torre por F7. Entonces, ¿cómo yo evito eso? Jugando alfil E4. ¿Por qué? Porque si él juega torre por F7, tengo alfil por G6, estoy con tres piezas de menos, o no, estoy con la torre y el alfil de menos, pero estoy amenazando mate en H7 o comiendo en F7 ya con ataque demoledor, ¿no? Entonces evito y sigo sumando piezas. No hay que apurarse en este caso por recuperar material, porque en verdad él no tiene jugadas. Y si es, o sea, si solamente se tratase de recuperar material, yo puedo empezar a recuperar material. Entonces, bueno, él juega caballo B7 y acá es donde se me ocurrió que podía atacar la torre, porque si atacaba la torre con G4, G5 y viendo la pasividad de sus piezas, cae el peón de G6 y eso me va a dar temas de mate. Entonces eso fue lo que sucedió. G4, acá deben haber varias jugadas que ganan. Creo que, de hecho, alfil acá o alfil G5 también deberían ganar. Bueno, G4, caballo D8, cambiamos en D8 primero, dama por y G5. La idea es que si torre F5, tratando de impedir, ya puedo jugar alfil por,
peón por y g6. Y como podemos ver, el alfil y la torre siguen sin entrar, y la amenaza de mate es dama jaque y alfil h6. Entonces, no tiene cómo evitar la llegada del g5, él terminó decidiendo jugar torre por e6, ya estamos con igualdad de material, cae g6, y seguimos con ideas de ataque con dama h7. Él jugó dama d7, y la última pieza que se tenía que sumar es la torre, torre 1, torre b8 y torre 4. ¿Cuál era la idea? Justamente, un jaque y torre f4, o torre f4 primero y después dama h7, ya decidiendo la partida, y finalmente después de torre 4, mi rival termina abandonando. La inmortal de Axel, dice en el chat. La inmortal de Axel. Bueno, un poco como comentario, estoy tratando de comentar al terminar cada partida, más o menos lo que más me llamó la atención, o una síntesis, por tratar de ponerme en el lugar del oyente, ¿verdad? Del que está escuchando. Acá ahí me dice hace un ratito, clase gratis, efectivamente, esto es una clase gratis. Miren gente, es un privilegio que te muestren una partida así. De repente un maestro fuerte, un jugador de 2600 para arriba, un top 100 mundial, un jugador que es capaz de ganar una partida Magnus Carlsen, no se da cuenta hasta qué punto lo que él hizo en esta partida es estratosférico para nosotros, ¿me explico? Es de otro planeta para nosotros, o sea, esta idea de tener esa cadena de peones desde A2 hasta E6, marginando las piezas de C8 y A8, perdón, son todas ideas muy profundas para nosotros los jugadores promedio, a unos titulados promedio, ¿me explico? Entonces él te cuenta, y acá lo que yo quería hacer tal cosa, y quería hacer tal cosa, y para nosotros eso está lejos, ¿me explico? Está lejos. Y esto es un privilegio muy grande que un jugador tan fuerte te esté mostrando esto, que a la vez te dice, esta es mi partida que más orgullo me da, la partida que más orgullo me da haber jugado. Muchas gracias por mostrarnos esto. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por las palabras. Y sí, mi estilo, si bien en estas partidas es bastante complejo, mi estilo es bastante sencillo. O sea, yo tengo un tipo de ajedrez que para el que ve desde afuera, inclusive mucha gente me dice, ¿por qué vos jugás tan sencillo, cambias piezas? Pues en verdad, yo soy de evitar estas complicaciones. Soy de evitar, salvo como en este caso, porque entré en esta complicación, y ahí vemos la importancia también de otro factor, que es la preparación teórica. Evidentemente, uno a medida que va avanzando, la preparación en casa, en el laboratorio, como se le suele decir, es muy, muy importante. Y el haber conocido esa idea de sacrificio, evidentemente influyó muchísimo, porque si yo no conocía sacrificar esa calidad, no sé si hubiese hecho, ¿verdad? Acá Gaby nos va a hacer un par de comentarios. Bueno, hoy en el diario La Nación de Paraguay, en la contratapa, salimos nosotras. Ahí se puede ver, no sé si se ve, pero ahí está, esa es una imagen. Porque el periodista que nos entrevistó está viendo tu stream y dice, realmente un privilegio, saludos, excelente maestro. Y para anunciarle a las personas, nosotros estamos haciendo todos los días, de hecho nuestro moderador ya mandó el canal de Axel, si puede enviar de nuevo, Axel Bachmann todas las noches juega ajedrez. Así y es. Comenta sus partidas para la gente que quiera seguir su canal, ahí nuestro moderador va a mandar el link y nosotros tenemos clases toda la semana. Este es el calendario de hoy, justamente lo que está encerrado en círculo sería mañana. Mañana vamos a hablar de la historia de los candidatos empezando por 1950. Ahí ya Santino mandó el link del canal de Axel. Bueno, gente, esta cuestión que está comentando Gabriela, dos cosas. Primero, mañana continuamos nuestras actividades del canal ABF Chess y tenemos la charla esa sobre los candidatos en 1950. Vamos a hablar mucho de David Bronstein, en eso que es el ganador de ese torneo. Ahora bien, también tenemos el link, acaban de publicar, está en el chat, para jugar contra Axel. Axel hace stream, así como nosotros hacemos stream, a la noche normalmente, ¿verdad? Ustedes se pueden suscribir, tenemos la dirección allí, les pedimos que vayan y aprovechen, en particular a nuestros alumnos de nuestra academia. Axel juega contra el que se sienta enfrente, entonces, y él se divierte mucho haciendo eso. A mí me tortura terriblemente, él se divierte mucho haciendo eso. Y les invitamos a todos a que aprovechen cuando Axel entra por las noches, la noche aquí en Paraguay, más o menos a las 9, 10 de la noche. ¿Qué hora suele entrar, Axel? Una vez que Tomás duerme, nuestro hijo duerme ya después de
de la cena, ya hay un poco más de tranquilidad. Es un poco tarde, o sea, 10, 10 y cuarto, estamos entrando aproximadamente por una hora, hora y media. La idea es que sea así algo informal, que vaya jugando partidas, vayamos comentando y bueno, hablando un poco de ajedrez y otros temas. Entonces, gente, Tomás duerme y ustedes entran al chat para, al canal de Axel para jugar con él. Bueno, la siguiente partida, Axel, ¿cuál es la siguiente partida, Axel? Bueno, seguimos un poco, ahora sí ya volvemos a nuestra realidad. Y la siguiente partida que vamos a ver para empezar ya a tocar temas y nombres un poco más importantes va a ser la partida que jugué contra Richard Rapport. Bueno, ahí fue. Confírmenme nomás que está ahí en el tablero. Sí, señor. Ya está la partida. Richard Rapport es un gran maestro húngaro, promesa del ajedrez húngaro. Ahora no sé qué tal le está yendo, pero hace unos años se habló de él como un posible heredero de la gran tradición de los grandes jugadores húngaros como Portis, Rivli, después Leko, Judit Polgár, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora mismo no sé qué tal le está yendo, porque el mundo competitivo del ajedrez es terrible, sin piedad, ¿verdad? Pero se habló mucho así de él, ¿verdad? De hecho, es jugador de 2700, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, esto fue en 2014, ya hace bastantes años. Él era un jugador de 2700 ya en ese entonces, y de hecho se da el curioso hecho de que este torneo se estaba jugando en Hungría. En 2014, si no me equivoco, Rapport tenía 18 o 19 años, y era tal cual decía Ricardo, era la promesa, y bueno, hoy en día sigue siendo, bueno, ya no es una promesa, es una realidad, y creo que tiene más de 2750, quizás no se lo ve jugar mucho porque no recibe tantas invitaciones, ¿verdad? Él tiene una imagen de niño rebelde a veces que le impide quizás participar de tantos torneos, pero tiene un estilo de ajedrez sumamente, sumamente interesante. Bueno, para ir colocándoles también un poco en la circunstancia, en la situación de esta partida, esta es una partida, bueno, era tercera ronda de un abierto, el abierto más importante de Hungría, que tenía el nombre Salakaros, y previa a la partida, bueno, yo estaba 2 o 3 minutos tarde, me acuerdo que estaba, dije, no, ¿cómo voy a darle una ventaja de 2 o 3 minutos? Y estaba medio que corriendo hacia la sala de juego, y en ese apuro, ya veo que Rapport había hecho la jugada, jugó D4, digo, no, tengo que llegar y jugar rápido. Entonces, en mi afán de llegar al tablero, estaba tan medio que apurado y acelerado, que cuando estoy por sentarme en el tablero, era una mesa solamente para el tablero, eran tableros digitales, y le meto una patada a la pata de la mesa, y termino echando todas las piezas del tablero, salen volando todas las piezas del tablero digital, ¿verdad? Un quilombo, una vergüenza total. Obviamente yo tenía, me acuerdo, una remera roja, y me terminé quedando con la cara más roja todavía que la remera. La gente mirando se dio vuelta, obviamente hasta la mesa 150 se dio vuelta a mirar qué había pasado, y Rapport se cagaba de la risa, ¿verdad? Se cagaba de la risa mal, se programó todo el tablero, todo, y bueno, ahí obviamente lo único que empecé a hacer es empezar a alzar las piezas y ir acomodando como podía. Tuvimos que parar, obviamente en esto mi reloj seguía corriendo, Y después de 2 o 3 minutitos, que más o menos se arregló todo, entramos a jugar la partida. Bueno, esa anécdota tenía que mencionar, ¿verdad? Te preguntan, bueno, en qué mesa jugabas, y después dicen que esa fue una estrategia psicológica. ¡Hasta el tablero, Axel! Sí, como se suele decir, le metí una patada al tablero. Bueno, la mesa era mesa 1, de hecho Rapport era el mayor, era el preclasificado número 1. No es tan común ver un jugador de 2700 jugar un abierto. Así que era la mesa la que estaba ahí para ser vista luego, ¿verdad? Pero no iba a pasar a segundo plano esa situación. Entonces, esto sería lo que llamamos entonces propiamente así los gajes del oficio. Los gajes del oficio, que llegaste y por error pateaste la mesa y pasó todo de...
Exactamente, porque podía pasar, qué sé yo, meto una patada, llego acelerado, dicen, no, este burro que llega acelerado y le van a comer todo, y justo termino ganando encima, y parece que hasta pude haber hecho a propósito, ¿verdad? Para concentrarle un poco, pero no fue la intención. Bueno, entonces nos metemos a la partida. Rapport tiene un estilo muy, muy creativo. O sea, cuando yo, antes de la partida, quería preparar contra él, me di cuenta que jugaba mil cosas diferentes y ninguna de ellas era teoría de punta, ¿verdad? O sea, era un tipo que te podía salir con cualquiera, pero, ojo, o sea, lo que él juega, que no es muy teórico, él conoce muy bien las ideas, lo cual le hace un jugador muy, muy peligroso. O sea, de los jugadores top, debe ser de los jugadores que más miniaturas tiene por ese motivo. Porque evidentemente al no entrar en teoría profunda y el conocer sus ideas, es muy fácil que te agarres prevenido en la apertura. Entonces, cuando él juega D4 y yo juego caballo F6, yo estaba seguro que no iba a venir un C4 normal. Y no fue una sorpresa cuando él juega alfil G5 y entra en una trompota. Porque, bueno, Trompoki era una de las aperturas que yo esperaba, pero no estaba seguro que él podía jugar una Trompoki, pero podía pasar. Y contra la Trompoki, personalmente, la verdad que a mí no me molesta mucho, porque tengo esta línea justamente que terminé jugando, que es D5. Obviamente acá hay muchas opciones, hay E6... hay G6, hay caballo 4, todo lo demás. Pero D5 tiene una idea muy, muy clara, que es dejarse tomar, si él desea, y tomar de peón G. También se puede tomar peón E, pero la idea de tomar de peón G tiene un plan bien claro, que es sacar el alfil por G7, jugar en roque y después jugar con F5, si él juega con C4. En caso de que él juegue de manera pasiva, por ejemplo, C3 y E3, mi idea va a ser controlar el centro, o sea, jugar con C5 y E3, preparar y jugar con E5 más adelante. Obviamente preparando correctamente, jugando caballo C6 y después jugando un E5 cuando todo esté controlado. Rapport no me iba a dejar controlar y juega caballo C3, que nuevamente es una sublínea dentro de una sublínea, porque la Trompoki en sí no es una línea muy teórica. Y caballo C3 tiene una idea muy clara, que es tratar de presionar en D5, o sea, si yo le permito, posiblemente su idea era jugar con E4 y tratar, si yo jugaba alfil G7, E4 y tratar de pasar pieza al flanco rey. Por ese motivo, decido jugar C5 y acá él me juega al toque E4, medio que yo termino de apretar y me juega E4. ¿Por qué hace eso? Evidentemente para meterme miedo, o sea, decirme, yo sé que voy a jugar eso y yo juego E4 y me meto en las complicaciones y voy a conocer y voy a manejar mejor que vos. Entonces, en ese momento, y también, bueno, si bien 2014 yo tenía 24, 25 años, ya tenía ciertos años de experiencia, ¿verdad? Y era quizás un veterano en comparación a Rapport, porque era un chico, ¿verdad? Entonces, quizás en años anteriores yo me hubiese calentado porque él me jugaba rápido, me jugaba al toque y medio que me chutaba jugadas y hubiese perdido la cabeza y hubiese querido jugar más rápido todavía. Y muchas veces me pasó eso y resulta que me termino equivocando, pero súper, súper, súper mal por entrar en el juego que él quería. Porque evidentemente ese tipo de hechos, cuando te juegan al toque, te aprietan fuerte el reloj, o te empiezan a hacer miraditas y ese tipo de cosas, generalmente son con el objetivo de sacarte, de concentrarte y que vos no estés 100% enfocado en la partida, ¿verdad? Yo menciono esto porque quizás también les puede ser de ayuda a ustedes en alguna experiencia que tengan en algún torneo, porque todos tenemos cosas que nos molestan. Y a mí, evidentemente, que me estén jugando al toque, no digo que esté mal, pero que ni siquiera te termine, o sea, yo termine de hacer mi jugada y el otro ya me esté jugando, pues es algo medio incómodo a veces. Entonces resulta que yo dije, bueno, voy a tranquilizarme, no me caliento, yo soy un tipo muy, muy, ¿cómo puede ser? O sea, reacciono muy fácil, sangre caliente muy fácil. Pues me caliento muy, muy fácil y pierdo la cabeza, ya me pasó como les dije. Entonces en ese momento yo dije, bueno, tenía un vaso de agua, voy a tomar lentamente este vaso de agua y voy a empezar a pensar, porque E4 yo no tenía, honestamente, no tenía idea de qué hacer.
O sea, lo que sí quería era que no entremos en una complicación sin conocer. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo salir más o menos bien parado de esta situación? Entonces la primera jugada que se me ocurre es D por E4. ¿Por qué? Porque si él juega D por C5, los finales yo tengo que tener cuidado porque mi rey, así como en las otras partidas, yo estaba jugando contra la falta de desarrollo, lo mismo en esta posición. Si él juega alfil jaque, no pasa nada por alfil de 7. Si juega caballo por E4, está cayendo D4. Y si juega D5, me parece que puedo jugar F5 y sostengo el peón. Entonces, contra D por C5, mi idea era jugar dama 5. Y acá nuevamente me sorprende y me juega dama D5, ¿verdad? Que es una jugada que mete un poco de miedo. ¿Por qué? Porque él ya está creando amenazas bien, bien concretas con alfil B5 y enroque largo. Entonces, nuevamente, vasito de agua. Tomamos lentamente y vemos cómo solucionar. Entonces digo, bueno, ese alfil B5 molesta y mucho, tengo que controlar, y la única forma de controlar ese alfil B5 es jugando A6, que es lo que termino haciendo. Obviamente amenazas como alfil C4 no me molestan porque tengo E6. Obviamente alfil D6 no puedo porque está comiendo en B7. Entonces juego E6, estoy recuperando en C5 y me parece que a la larga, si me consigo acomodar, la pareja de alfiles se puede llegar a sentir. Él juega en roque y juego caballo C6, tratando de evitar cualquier chiste y contra alfil C4 ya disponer de un alfil E6 si hace falta. Como les dije, mi idea es poder jugar alfil G7 y en roque corto. Bueno, él juega alfil C4 y en este momento me di cuenta de que si yo jugaba alfil E6, en verdad su idea era jugar dama por obligar el cambio, y me di cuenta que el peón de C5 no podía recuperar tan rápido. Entonces dije, bueno, acá tenemos un problemita técnico, porque si tenemos que jugar E6, tampoco me gustaba del todo. ¿Por qué? Porque él empieza a tener temas de dama H5 y puede jugar caballo por E4, y no me parecía. Entonces ahí me di cuenta que podía ganar un tiempo con un jaque, si bien mi idea era sacar el alfil por G7, tampoco es tan terrible, porque después puede volver, y ese tiempito puedo aprovechar con enrocar, y obviamente mate ya no me van a dar, o por lo menos mate en E8, con el rey en E8 no me van a dar. Entonces enroco, y cuando él juega dama por E4, obviamente caballo por E4 no es una jugada posible porque acá puedo tener alfil E6 y vemos que el que va a sufrir por falta de desarrollo es él, pues mis piezas se están sumando muy rápido. Entonces él toma dama por E4, yo juego dama por C5 y caballo F3, alfil F5. Este fue un momento muy importante en la partida. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que más allá que tenga la estructura un poco dañada, ya me estoy acomodando porque voy a jugar alfil G7, alfil G6, y poco a poco el negro se está acomodando. O sea, ya no debería haber problemas, por lo menos serios, si él me llega a atacar. Por otro lado, yo entendía que por tener la pareja de alfiles, si conseguía estabilizar mi posición, los finales tienden a favorecer al negro por la pareja de alfiles. O sea, es una suerte de motivación la de poder pasar a una posición quizás apuntando hacia un final, sabiendo que el final, salvo que, bueno, obviamente no entrar a un final con dos peones de menos, pero con características más o menos normales, igualdad de material, debería ser relativamente bueno para el negro. Y estaba seguro que él iba a tratar de evitar de todas las maneras posibles de pasar a un final fácilmente. Entonces juega dama H4. Y acá, nuevamente, él me quiere atacar, ¿con qué idea? De que si yo juego alfil G7, quizás todavía me puede molestar, quizás alfil D3, eliminar ese alfil, y bueno, H7 de alguna manera es vulnerable. Entonces dije, importante la actividad, muy, muy importante. Entonces, él me está atacando el alfil en H6, y posiblemente quiere jugar alfil D3. Solo que, como él me está atacando en H6, también está su alfil en C4 defendido por la dama. Entonces, técnicamente, él no me está atacando ese alfil. Entonces dije, él me quiere jugar alfil D3. Esa jugada alfil D3 quiero evitar. O quiero hacer que no sea todo lo buena que él quiere que sea. ¿Cómo hago eso? Jugando torre D8. ¿Por qué la torre A? Porque esa torre F quería que quede cuidando F7 en caso de que sea necesario. Obviamente torre F8 también hubiese funcionado, pero en este tipo de circunstancias
uno quiere tener el cuidado. ¿Qué pasaba si, bueno, si él jugaba dama por y dama por C4? Yo creo que la dama queda un poco rara. Parece que mi rey está expuesto, pero en verdad la dama queda muy, muy rara acá. Además de que no tiene muchas piezas que ataquen y este alfil empieza a ser cada vez más importante, como pueden ver. De hecho, con la ayuda de caballo B4, siento que el negro tiene más chances de atacar de lo que tienen las blancas. Me parece que mis piezas están mejor ubicadas. En este caso, este peón doblado, más allá de que generalmente no recomiendan tener peones doblados, yo creo que es bastante bueno porque encima controla la casilla G5 y no son peones vulnerables, o sea, no son fáciles de atacar y difíciles de defender. O sea, no califican como debilidad. Por otro lado, si él jugase, por ejemplo, alfil por F7 para tratar de aprovechar, yo me di cuenta que tomando quizás rey por o torre por, cuando él tome en H6, yo estoy tomando en F2 y nuevamente recupero el material y no solamente recupero, sino que sigo presionando en C2. Y mi alfil creo que me defiende bastante bien. De hecho, quizás en lugar de tomar de rey, puedo tomar de torre si quiero asegurarme mejor, ¿no? Pero está claro que el negro nuevamente es el que está presionando. Entonces, ¿qué hace Rapport? Decide jugar alfil de 3 de cualquier manera, porque se da cuenta que ese alfil puede ser fuerte, pero poco a poco nos vamos, o le voy empujando hacia un tipo de partida que me acomoda mejor a mí. ¿Por qué? Porque ahora alfil, cambiamos el alfil que yo no quería, pero también es verdad que le queda un peón muy vulnerable en D3. Y ahora al jugar alfil G7, no está claro que él pueda atacar de acá, porque bueno, él juega D4 para asegurar ese peón, juego dama F5, rey A1 y empiezo a tener temas ahora con el caballo. Obviamente yo me di cuenta que él podía defenderse con A3 o jugando caballo E1 y controlando, solo que naturalmente cuando uno ve y visualiza esta posición, está claro que el blanco ataque no tiene, y segundo, si hay alguien que tiene una debilidad, es el blanco con ese peoncito en D4. Está bien, mi alfil de G7 todavía no está funcionando, no está muy bien, pero solo falta sacar la dama y jugar un F5 para que empiece a apuntar contra el peón de D4, que curiosamente es su debilidad principal. Entonces, la idea es cómo empezamos, ya que no hay ninguna amenaza por parte de las blancas, cómo empezamos a martillar esa debilidad trayendo piezas sobre ese punto. Mi torre de F8 no hace nada, mi torre de D8 ya presiona, entonces colocamos la torre de D7 para doblarnos y empezar a martillar el punto D4. Mi rival juega A3, caballo D5, que es una buena casilla, y él juega caballo E4. Obviamente no quiere cambiar porque los cambios, mismo motivo, nos van a favorecer a nosotros. El único que tiene una debilidad es él, entonces él trata de mantener piezas, doblamos y caballo C2. Bueno, y acá esta es una posición que vamos a parar un poco para darle participación a nuestro querido público, a nuestro querido chat, y hacer una especie de encuesta. ¿Cómo jugar sobre la debilidad de D4 acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo vamos a proceder para jugar sobre esa debilidad? Y ahora les dejo con Gaby y Ricardo para que manejen el tema. ¿Cuál creen que es la jugada o la idea de las negras para jugar contra esa debilidad? Axel, entonces la gente, Axel nos tira acá un desafío. ¿Cómo hay que jugar esta posición con las negras? ¿Cuál sería el plan, el siguiente desarrollo del negro? Te comento, Axel, para tu manejo, 307 personas, Axel. Acabamos de pasar las 300 personas. 307 personas te están viendo, nos están viendo a nosotros. Agradecemos muchísimo la preferencia de las personas. Son tiempos duros, son tiempos difíciles. Estamos compartiendo ajedrez, es la cuarentena mundial. En este caso, el privilegio de tener un gran maestro con nosotros. Entonces, gente, les toca o nos toca. ¿Qué vamos a jugar acá? ¿Cómo vamos a seguir desarrollando una presión? A ver un poco el chat, manifiéstense, busquen la jugada, analicen. Esta cuarentena es ideal para que cualquier ajedrecista suba 100 puntos de rating en su nivel, ¿eh? Porque quien más, quien menos tendrá tiempo de estudiar, aunque sea un poco de ajedrez, hay más tranquilidad, te quedas en tu casa. Entonces es ideal para nosotros los ajedrecistas. Ahí saluda a Retimar, que siempre está, nos acaba de seguir ajedrez. Qué original. Acaba de seguir ajedrez. El ajedrez me persigue, dice caballo F4, caballo F4, Gino como dame siempre, dice contra también. D4 pedir tablas, dice Gino.
O nada de oferta de tablas, Entonces, Retimar dice, dame F4 para jugar F5. La mayoría se tira por caballo F4, Caballo F4 es la jugada más votada. Vamos a cerrar la encuesta en un minutito. Hay una encuesta del bigote Axel, te cuento, Axel. Ahí nuestro moderador había publicado el link y parece que estás perdiendo también acá. Gente, tenemos una encuesta. No sé si todos le conocieron a Axel sin bigote, por ahí muchos no. La encuesta es, ¿a Axel le queda mejor con bigote o sin bigote? O sea, esta versión mariachi que tenemos ahora, o la versión anterior de Axel Bachmann, ¿verdad? Vamos a ver la pregunta, ¿bigote o sin bigote? Versión mariachi, ¿qué es lo que quiere? Versión mariachi. ¿Cantinflas o no cantinflas? ¿Cantinflas o no cantinflas? Bueno, pueden votar, tenemos el link, pueden buscar en el chat el link para votar el poll, la encuesta, si a Axel le queda mejor o no el bigote. Ahí dicen, yo tengo foto con Axel sin bigote, allá por el 2014, dice ahí en el chat. Por cierto, les comento, ¿verdad? La señora de Axel ya votó, que es el único voto que en el fondo importa, como todos ustedes bien saben. Entonces, la señora de Axel ya votó. Prefiero no meterme ahí a comentar nada, pero ya votó la señora de Axel. Entonces, bueno, seguimos con esto. Bueno, a ver, dejamos entonces a todos aquellos que hayan votado a favor de mi bigote, voy a estar considerando sus jugadas. A los que no están a favor, no opinen, no, mentira. Bueno, hay muchos caballos F4 que en verdad haría bastante, bastante sentido en esta posición. Pero ¿cuál es el motivo que caballo F4 quizás no funciona del todo bien? Si bien, bueno, ¿qué hacemos con caballo F4? Golpeamos en D4 con las dos torres y al mismo tiempo estamos presionando el caballo de E4. O sea, por ese lado está súper, súper bien. ¿Cuál sería quizás el lado negativo de caballo F4? Es que él puede jugar caballo G3 atacando la dama y cuando yo tome en C2, él toma en F4. Me parece que es un cambio. Si bien es un cambio de pieza, puede ser un poco arriesgado porque ahora el blanco tiene ideas de caballo F5 y caballo H5. O sea, la debilidad de D4 continúa estando presente. Pero también es verdad que el blanco consiguió cierto contrajuego que antes no tenía. Entonces, por ese lado, no estoy muy seguro. Por otro lado, leí en un comentario, no recuerdo exactamente de quién, pero ahí Gaby y Ricardo me van a ayudar, de alguien que mencionó la idea correcta que es dama F4. Sí, creo que fue, a ver, Retimar. Ahí está. No, Yomar XD de Bolivia, si no me equivoco, nuestro seguidor. Yomar XD de Bolivia. Dama F4 para llegar a un final. Y más arriba había otro. Más arriba había otro. No había Dama F4 por ahí. Y había un Dama, había dicho Dama F4 con ideas de F5, si no me equivoco. Alguien, no sé. Ya, Retimar. Yomar y Retimar, bueno, ahí rimaban encima. Entonces, Yomar y Retimar. El equipo Mar, entonces, el ganador. Bueno, a ver, el equipo Mar, ¿por qué dama F4? Porque volvemos, en este caso, forzamos el cambio de damas, porque, bueno, la dama no puede esquivar porque está cayendo el caballo, y conseguimos la misma posición de caballo F4, pero con la diferencia de que no tenemos damas en la posición. Y en una posición donde solamente tu rival es el único que puede tener debilidad, y a eso le sumamos que estamos llegando con F5, obviamente para aquel que quiere conseguir contrajuegos se va a hacer mucho, mucho más difícil. O sea, una simplificación siempre va a favorecer a aquel que tiene una posición más sana, que no tiene problemas. En cambio, para Rapport, cuando yo recuerdo que cuando jugué Dama F4, es como que la situación, él tenía una ventaja muy importante de tiempo, pero se notaba que él se sentía muy, pero muy incómodo ya en la posición. O sea, él sentía que tenía problemas. Y de mi parte, yo estaba muy feliz porque sabía que sin damas, una posición más seca, más sencilla, iba a ser mucho más fácil que él se sintiese más incómodo. Entonces, la idea es bien clara, jugar F5 y seguir martillando ese punto D4
Y no se ve que el negro, porque él jugó caballo C5, que parece la jugada más activa, molesta a la torre y al peón, pero después de torre C7, mi idea sigue siendo la misma. Sigo jugando F5, D6, y obviamente a eso hay que sumarle que tengo una amenaza bien concreta sobre estos caballos. Bueno, él juega caballo E3, ideas de E6, la idea es bastante sencilla, jugar F5 a la siguiente, y acá mi rival decide jugar caballo D3. Entiende que una defensa quizás pasiva con caballo B3 haría que mi posición vaya mejorando gradualmente de manera sencilla. ¿Cuál sería quizás el camino? Puedo pensar en caballo D5 como puedo jugar F5 y después volver a presionar en D4. Él decide jugar caballo D3, que creo que me allana el camino. ¿Por qué? Porque ahora cambio y juego F5, y ahora no es solamente el problema del peón de D4, que ya está siendo presionado, sino que ahora hay una segunda amenaza muy, muy fuerte, que es F4 con entradas en C2. Entonces, como pueden ver, acá tenemos la situación ideal para el alfil de casillas negras al colocar, pues siempre que nosotros tenemos un tipo de alfil, en este caso de casillas negras, siempre me va a convenir colocar todos mis peones en el color contrario. Curiosamente, acá absolutamente todos están en el color contrario. Obviamente no hace falta que todos estén, pero en general queremos siempre manejar la estructura de esa manera para que el alfil pueda controlar la mayor cantidad de casillas posible. Bueno, acá él, bueno, defendió el peón, y ahora con F4 resulta que el caballo no tiene buenas casillas. O sea, puede ir a G4 o F4, o F1, perdón, pero la entrada en C2 está garantizada. Entonces, caballo F1, torre C2, y acá ya no se puede sostener la posición. Porque o cae F2 o cae D4, porque ¿qué pasa? Él tiene que jugar torre D2, pero después del cambio está cayendo el peón de D4. Y no solamente cae el peón de D4, sino que pasamos a un final de alfil contra caballo, donde el alfil es muy, muy superior al caballo. Bueno, él jugó F3, yo jugué F5, obviamente ya preparándome para avanzar con E5, E4 en un momento dado, o sea, en el futuro. Entonces, rey B1, traemos el rey, él juega rey C2, y acá yo decido jugar torre C4 y mantener las torres en la posición, porque más allá de la simplificación, que obviamente tampoco hubiese estado mal, porque tenemos una ventaja de material, que sabemos que siempre que tenemos ventaja material, los cambios son buenos, pero me parecía que en este final, en particular, teniendo el alfil contra el caballo, y teniendo también un alfil activo y un caballo pasivo, que la única casilla del caballo estaba ocupada por la torre, empecé a pensar y me di cuenta que quizás con las torres todavía iba a ser más difícil para él de aguantar. Entonces, por ese motivo, jugué torre jaque y llevo la torre a C7. ¿Cuál es mi plan? Avanzar con E5 de 4. Bueno, acá, como era de esperar, Rapport quiere actividad y juega G3, que tampoco es lo mejor, ¿verdad? Quizás era mejor jugar torre 2, pero me parece que después de E5, caballo D2 y rey E6, este final está prácticamente decidido. ¿Por qué? Porque voy a jugar con rey D5, torre 7, y el avance de 4 se va a volver inevitable. Una regla nomás, Axel, que quisiera recordar aquí, una regla que se suele cumplir de forma general en los finales: al bando que se defiende no le convienen los movimientos de peón. Al bando que se defiende en un final no le convienen los movimientos de peón. Él juega un G3 acá, que probablemente acelera el desenlace, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y de hecho es un cambio que por lógica no debería ser bueno. ¿Por qué? Porque estos dos peones son justamente los peones doblados que yo tengo, ¿verdad? Es verdad que uno de esos peones doblados, que es el de F4, es el que le quita la mayor cantidad de casillas al caballo, pero me ayuda a resolver eso, y encima todavía puedo jugar alfil E5, ya podía cambiar, pero evidentemente él quería jugar con peón por y tener alguna fuente de presión a través de la columna H. Pero ahí me doy cuenta que quizás, como no tengo apuro, puedo jugar alfil E5, le coloco presión, y encima si él juega torre 2, juego rey acá. Y obviamente, si el caballo se mueve, cae G3, y si juega G4, cuando yo juegue peón por, ahora ya puedo crear dos peones pasados, teniendo el debido cuidado, ¿verdad? Y acá, obviamente, acá el pensamiento profiláctico, el pensamiento profiláctico es una de las cualidades más importantes de un ajedrecista. ¿Y qué me dice la posición? Él jugó G4 ¿para qué? Para cambiar ese peón, y porque quiere colocar el caballo en E4 y crear una especie de fortaleza, o el caballo en F3.
Entonces, si yo sé que él quiere jugar caballo de 2 en la siguiente, yo tengo que pensar de alguna manera evitar ese plan natural que él quiere. ¿Puedo evitar que ese caballo llegue a D2? Literalmente, no puedo, literalmente. ¿Por qué? Porque ese caballo de D2 está apoyado por la torre y no puedo, por más que juegue torre D7, no puedo evitar que ese caballo salte a D2. ¿Qué es lo que puedo hacer? Justamente hacer o llevar a cabo un plan que cuando él coloque en D2 el caballo tenga algún problema. Y ahí empecé a pensar, ¿qué problema puedo crearle? Y veo, bueno, F3 no crea problemas, porque él juega torre F1, torre F2 y el peón de F3 no tiene defensa. Entonces empecé a pensar y ahí me doy cuenta de un detalle muy importante, que esta torre en E2 defiende B2. En cambio, cuando el caballo esté o el caballo vaya a D2, ese peón de B2 va a quedar sin defensa por parte de la torre. Entonces, ¿cómo aprovecho eso? Y ahí resulta que se me ocurre la idea del jaque sobre el rey de B3. Entonces ahí empiezo a pensar, ¿por dónde me conviene más? Tengo dos versiones, torre C6 y torre C5. Torre C6 están diciendo en el chat. Torre C6, muy bien el chat, exactamente. Entonces torre C6 es una de las ideas y torre C5 quizás un poco más activa porque encima de eso le sumamos que está defendiendo el alfil de D5. Y torre C5 es la jugada que termino haciendo. Torre C6 posiblemente funcionaba también. Pero torre C5 le impide llevar a cabo el plan y resulta que no es que le impido momentáneamente, sino que cuando él juega H3, juego jaque, el rey tiene que ir a 2, que es peor todavía, porque obviamente en un final él quiere un rey activo y ahora ya no puede jugar fácilmente caballo de 2. Y ese tiempito que él va a gastar ya me permite jugar con alfil de 4 y tener ideas de avance de peón. Y obviamente no puede jugar caballo de 2, si él juega B4, puedo atarle jugar a 5 y él se queda sin poder jugar, así que trata de jugar con caballo H2, pero ya no es la misma fortaleza, la casilla en E4 era crucial. Ahora juego E5, él juega B4, y ahora después de torre D5, torre E4, alfil C3, él termina abandonando, ¿verdad? Es una partida donde me parece que no hay jugadas espectaculares, pero es como que no consiguió el nunca acomodarse en la partida, y después cuando me permitió, le creé una debilidad y le fui martillando, ¿verdad? Y yo creo que el mérito mayor está en siempre poder anticiparme durante esta partida a lo que él quería hacer. Eso fue crucial en esta partida, como que nunca le dejé desarrollar sus amenazas o su juego. Y bueno, él terminó abandonando quizás hasta de manera precoz porque solamente tiene peón de menos, pero la verdad es que él se dio cuenta que ni siquiera caballo F3 funcionaba porque ahora estoy entrando con torre D3, tocando H3 y ya movilizando aparte el peón de F. Correcto. Muy, muy interesante los detalles. Me pareció una partida muy práctica también, Axel. Muchas decisiones prácticas. Lo que más me impresiona es la fuerza de la profilaxis, ¿eh? La fuerza de la profilaxis, esa anticipación. Si vos no entrabas en este final, el caballo de él iba a estar en E4 ahora, protegido por la torre de E2, y supongo que el final sigue siendo un final ganador para el blanco, pero mucho más difícil de forzar, mucho más difícil de tener por delante 30 o 40 jugadas más, ¿verdad? Y con muchas más chances para el blanco, ¿verdad? Entonces, anticiparse es lo que permite definir rápidamente la partida, asegurar el punto, que es lo que terminó ocurriendo. Una victoria muy meritoria, ¿no? Se dice buenísima partida. Impresionante, están ahí. Sí, hay mucha admiración acá por esta partida. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, Ricardo, y gracias al chat también. Bueno, ustedes me dicen si seguimos con alguna partida más o empezamos ya la acción, empezamos a jugar, a comentar, ¿qué les parece? Sí, lleva prácticamente 2 horas de transmitir, Axel, estamos llegando a las 2 horas. Y mostraste muchas partidas. Yo creo que las partidas selectas de Axel Bachmann van a causar un impacto muy grande en nuestro público. A Gaby, a mí nos ha impactado mucho las partidas que vimos hasta ahora. Podemos dejar para una siguiente transmisión, completar las que quedaron pendientes, así tenemos algo también para mostrar, ¿verdad? Sí. Y ahora empezar a jugar con la gente. 3 más 2. 3 más 2 sería el ritmo, Axel. Tomaríamos el desafío de 3 más 2. Sí, para jugar con Axel ahí van a mandar el link de su perfil en chess.com. Y bueno, yo voy a editar un poco el tablero porque ahora ya puedes salir de esto, Axel. Puedes cerrar nomás y entrar para. Salgo,
¿De qué salgo, Gaby? Explícame. No, del salir nomás de chess.com del estudio, de donde están las partidas. Dale. Y entrar bueno, a tu perfil, te van a desafiar. ¿Te parece? Sí, te van a desafiar ahora y yo te voy a seguir. Dale. Vos dame el ok nomás. Yo ya estoy nuevamente, tengo que estar en ajedrez en vivo, ¿verdad? Exactamente, en ajedrez en vivo tenés que estar para que te lleguen los desafíos. Dale, ya estoy acá conectado y ya me van llegando. Vos decime si ya le doy ok. Primero, bueno, hay dos desafíos. De Dr. Saturday y de Yomar. Ahora está llegando Johnny Bell. A ver... Un ratito, te tengo que... Un ratito, gente, estamos acomodando la cuestión técnica. Un poquito de paciencia, van a empezar las partidas. ¿Podés jugar, Axel? Adelante, Axel. A ver, ahí desaparecieron los... Ah, acá ya están. En jugar tenés que entrar. Una partida contra Johnny Bell. ¿Qué pasó? Partida anulada, me dice. Y bueno, canceló, parece. Otra, Axel, otra. Toma otra. Bueno, vamos con Retimar, que es el que dio la idea correcta. Versa Retimar. Arrancamos contra el gran Retimar. Reti Marshall, no. Puede ser, ¿verdad? Ideas de caballo F3, primera partida, mi apertura predilecta, caballo F3, que me abre la puerta de poder jugar con ideas de D4 y también con C4. Vamos a jugar con C4, dejar abiertas varias posibilidades. Él me juega con E6 y vamos a jugar con B3. Este es un esquema que, me gusta bastante. Entonces, alfil B2, voy a comentar la apertura y después ya dejo que ustedes vayan comentando. Bueno, E3. Quiero evitar el D4. ¿Por qué D4? Porque eso, en parte, no me dejaría trabajar con el alfil en B2. Entonces, caballo C3. Preguntan, Axel, si querés, si es evaluada o sin evaluar el desafío. No hay problema, pueden mandar como quieran. Si me quieren robar unos puntitos, pueden mandar evaluada sin problemas. Bueno, peón por D4, él podía tomar de caballo, y la idea sería dama C2 con ideas de H4 y caballo G5, o tomar de peón. Y vamos a tener un tipo de estructura, vamos a jugar contra el peón aislado ahí en D5. ¿No? Evidentemente, el único cuidado que yo tengo que tener acá es que cuando él me tome en D4, yo tengo que poder tomar de pieza, para que ese peón aislado se mantenga lo más visible posible, el de D5, digo. Bueno, él acá ya me presiona, es buen momento para tomar en C5, y vamos a jugar sobre el punto D5. La idea es que después de alfil por C5 voy a enrocar y voy a tener que controlar siempre los D4. O sea, una vez que él juegue D4 y se consigue, o sea, si él se consigue deshacer de ese peón de D5, el negro debería estar bien. ¿Cuál es el problema? Que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando él juegue D4, tiene que tener siempre cuidado en las maniobras de caballo A4, que atacan el alfil de C5 y le harían perder el peón. ¿Cuál sería el plan acá de parte de las blancas? Jugar con torre C1, obligar que ese alfil de C5 se mueva. Bueno, él juega alfil B4, perdiendo un poco de vista ese punto de D4. Generalmente el negro trata de jugar con ideas de A6 y alfil A7. ¿Cuál va a ser la manera de jugar contra eso? Bueno, vamos a jugar H3. Sí, H3 primero, que él defina para dónde va ese alfil. Él va a tener que definir para dónde va ese alfil, si va a H5 o va a E6. A ver qué hace nuestro amigo Retimar. Y acá hay una idea de una partida de Korchnoi muy, muy útil, que es jugar con caballo H4, pero solamente después de H3. ¿Por qué? ¿Qué quiere el blanco jugando caballo H4? Obligarle a cambiar el alfil de H5 y tomar de caballo en E2. Porque ese alfil de B2 tiene que controlar esa diagonal. Es verdad que también puedo, él puede jugar alfil G6, pero ahí puedo jugar caballo por G6 nomás. La pregunta es, ¿esa idea se jugó con el alfil estando en la diagonal de A7-G1? ¿Cambia algo con el alfil en B4? Creería que no, así que vamos a tratar de honrarle al gran Víctor el Terrible. Es cierto, Axel, una posición similar con colores cambiados. Hay un caballo H5 del negro
una partida modelo de la, del Campeonato Mundial de 1981, que Karpov le gana con negras a Korchnoi con esa idea de caballo H5. Una de las partidas más brillantes de ese Campeonato Mundial. Bueno, acá, bueno, volviendo un poco a la posición, Retimar me acaba de mostrar que hay una diferencia muy importante y me acaba de hacer una maniobra. Dando clase, Axel. Retimar está jugando a matar y vos estás dando clase. Esa es la diferencia. Exactamente. Retimar me juega y, bueno, vamos a tener que sacrificar, pues estábamos perdiendo piezas. Lo correcto no era utilizar la maniobra del gran Víctor. Así que vamos a tener que entrar a robar ya desde la primera partida. ¿Quieren saber si vas a transmitir esta noche en tu canal? Preguntan en el chat. Esta noche les espero a todos a partir de las 10:15 más o menos. Bueno, a ver, caballo F5. Sí, vamos a jugar caballo F5. Obviamente tenemos que tratar de justificar esto que no estaba en los planes, con un ataque medio, medio sospechoso, pero ataque en fin. Bueno, torre de 1, vamos a tratar de aprovechar que el rey de Retimar quedó algo expuesto. Bueno, torre G8. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hace Elga? Bueno, dama H5, caballo H6. Bueno, tengo que tener cuidado porque igual G2 está un poco expuesto. Torre G7, vamos a jugar dama H5. Empezamos ya a atacar dos puntos. Vamos a empezar a remar, como se suele decir. La idea es atacar F7 y B5. Bueno, caballo G4, defendemos F2. Y la verdad que aprendí esta maniobra alfil B4, que tenía su veneno por parte de Retimar, ¿eh? La verdad que yo no conocía ese plan. Bueno, acá él quiere entrar. Bueno, vamos a jugar con torre C1. Tu tiempo, Axel, dicen ahí en el chat. Tranquilo, que hay dos segunditos de incremento que parece que no se sienten, pero suman. Aparte, creo que el tiempo es el menor de mis problemas en este momento, muchachos. Bueno, torre acá. Va a jugar caballo de 8. No juega caballo de 8. Cada jugada de Retimar es un baldazo de agua fría. Vamos a tener que cambiar y tratar de aguantar este final, que debería estar técnicamente ganado para el negro, pero todavía hay que ganar. Ganados son las vacas, como ustedes saben. Todavía hay ciertas chances prácticas acá. H4. No quiero avanzar el peón de E porque no le quiero ceder la casilla. No puede mover fácilmente el caballo. Bueno, Retimar decide simplificar, pero acá la verdad es que me está empezando a gustar mi posición. Esos peones porque son peligrosos, ¿no? Exacto, estoy empezando a crear peones pasados. Bueno, jaque. Jaque que veo, jaque que doy. Torre H5. Nuestro amigo Retimar. Bueno, vamos a activarnos. Evidentemente tratar de molestar ahí por la última. Bueno, G5. Seguimos en plan creación de peones pasados. Jugamos A4 para que no sean fáciles de atacar esos peones. F5, sí, F5 tiene que ser la jugada. Si caballo C3, tenemos rey F3. Bueno, F6 parece que no funciona. No nos vamos a apurar en avanzar todavía. F6, rey D7. No. F6. Bueno, vamos a jugar F6 y torre H4. No estoy seguro. Me genera ciertas dudas, pero bueno, todavía hay chances. Bueno, acá la idea era jugar torre G4, avanzamos, aguantamos. Ah, si tu caballo, todavía tengo torre D4. Todavía no hubo una colgada oficial. La idea es que si rey F5 tengo E4. Si juego E4. Bueno, no me gustó cómo estoy jugando acá este final. Me parece que cuando mejor pintaba me empecé
a tocar la estructura no de la mejor manera. Bueno, vamos a jugar rey acá. Darle ese peoncito a nuestro amigo Retimar y nos deja activarnos. Nos deja activarnos. Tenemos temas ahora, señores. Finalmente, Retimar no se dio una. Entramos, la idea es entrar con el rey en H6 y G7. El peón de F7 está bastante complicado. Rey ahí, ese final puede estar interesante. Si torre G8 tengo rey H7, rey G7 es la idea. Y de hecho estoy amenazando, no, de nuevo. Bueno, creo que tengo torre por y rey por F7. Tenía caballo E7, Retimar, que me debía ganar. Ahora, evidentemente, la creación de los peones pasados va a ser muy complicado para él detener. Y termino dando vuelta a la partida. Salvo alguna sorpresa, creo que termino dando vuelta la partida. Atraco oficial, el atraco oficial. El atraco oficial, y eso que Retimar nos dio una clase de por qué no se juega la idea de Víctor el Terrible o de Karpov. Los maestros también roban. Bueno, terminé ganando una partida súper sospechosa. Hago un pedido de disculpas oficial al gran Retimar que nos enseñó por qué no se juega caballo H4 y nos ganó una pieza, pero bueno, gajes del oficio. Bueno, pasamos a la siguiente partida contra Johnny Ben. Bueno, E4, ¿qué línea vamos a jugar? Bueno, a mí me encanta jugar la Pirky moderna, así que vamos a jugar con G6 esta partida. La idea es jugar alfil G7, obviamente la moderna, lo que diferencia de la moderna a la Pirky es que el caballo G8 se mantiene en G8 expectante, esperando salir. Bueno, acá Johnny, nuestro amigo, creo que es de Yaguarón, le tengo por lo menos la imagen que tengo de esa, después me van a corregir si no es así. Bueno, vamos a jugar con C5. La idea es atacar el centro. Si él juega peón por, y me parece que él pierde el centro, y si juega con C3, jugar con caballo C6, o inclusive alfil G4, ¿verdad? Tratando de presionar. Johnny cambia. Bueno, caballo C6, como pueden ver el alfil de G7 ya está en una diagonal súper buena, me imagino que él va a querer jugar con C3 en algún momento. Bueno, para alfil B5 vamos a jugar con el alfil D7, tratar de mantener todavía las damas en el tablero. Y ahora sí vamos a jugar A6, quedarnos con la parejita, si él quiere comer, creo que va a querer capturar nuestro caballito. No quiere. Nos amagó. Hemos sido engañados, como dice el meme. Bueno, caballo F6, creo que puedo jugar. En caso de E5, puedo tener un caballo G4. Bueno, Johnny quiere ir directo a la yugular. No le importa nada, Johnny. No le importa nada, Johnny. Te están atacando, che. Bueno, alfil por, quizás caballo 4 también era una idea interesante de Johnny, porque el peón de C5 está bastante vulnerable. Esta idea de E5, E6 se suele utilizar más que nada cuando el negro tiene que capturar de peón. La verdad que si tengo que capturar de pieza no parece tan molesto. Pero bueno, eso no me quiero adelantar. Después de la última partida con Retimar que me colgué, estuve hablando mucho y me dio un zarandazo ahí. Manu Chin dice felicidades por la excelente transmisión. Muchas gracias. Retimar dice buena partida y gracias. A ver, gente, pueden desafiarle. ¿Cuántos desafíos tenés, Axel? ¿Tenés desafíos ahí pendientes? No me salen los desafíos que estoy jugando, pero tenés que entrar en Mario cuando accedé. Sí, en jugar se quedan los desafíos. Si vos apretás en jugar, te tiene que quedar la lista. Ah, no. No me aparece ahí. No sé. Bueno, hay gente, desafíenle, pues, Axel. Gente, hay gente que nos escribe, no le puedo desafiar. Gente, créense una cuenta en chess.com, es gratis. Es la plataforma de ajedrez más importante del mundo. Créense una cuenta y jueguen.
Bueno, dama C7 tiene ideas maquiavélicas que no voy a decir por audio porque Johnny capaz que está escuchando. Quería que coma en C5 porque mi idea era jugar caballo D4. Bueno, Johnny nos ataca, vamos a jugar tranquilo nomás, alfil F5. Tratar de jugar contra ese caballo de G5 que va a quedar un poco raro. Bueno, torre D8, atacamos a la dama, ganamos un tiempito y después el caballo creo que va a volver de... Bueno, tengo E5 y F6, pero creo que voy a colocar por F6. Porque si juego caballo por E5, medio que le ayudo, porque al cambiar el caballo de F3, el caballo de G5 está muy raro, va a tener una casilla en F3, que no le quiero ceder, ¿no? Axel, cuando termines esta partida, tenés que, te voy a decir dónde tenés que entrar, tenés que configurar tu cuenta para poder recibir desafíos en simultáneo, así te van a desafiar todos y vas a tener una lista y vos vas a poder eligiendo. Dale, perfecto, Gabriel. Bueno, alfil C8, Johnny nos quiere matar directamente, está sacrificando todo, no le importa el material. Obviamente con el rey N8 hay que tener ciertos cuidados, de momento no parece que el ataque sea tan serio, pero no es momento de relajarse. Bueno, doble, creo que le puedo dar el doble, vamos a comer la torre. A Johnny no le importa nada el material luego. La cosa va en serio. El problema es que si como la dama en E1, me come en G7 y después me va a comer la torre. O sea, me le aplica la popular peluqueada. Así que vamos a jugar al fin por nomás. La idea es, bueno, tomar la torre. Si me deja tomar la dama, mejor. Pero creo que va a jugar dama E4. Por eso juega al fin por F6. Y después puede haber un sacrificio en G6. Interesante, la verdad. Muy, muy interesante cómo está jugando. Bueno, ahí me perdonó, porque yo creo que caballo por G6 valía la pena analizar, y más todavía con la desventaja material que él tenía, yo creo que ya tenía que lanzarse el todo por el todo. O sea, caballo por G6 y que sea lo que Dios quiera. Ahora me parece que este dama de 5 me permite consolidar la posición, ofrecer el cambio de damas, y encima si no cambia damas, está cayendo el caballo H4 y se está quedando sin piezas para poder atacar. Y obviamente cambiar damas acá es prácticamente abandonar la partida, ¿verdad? Ya sin damas, el alma vuelve al cuerpo, las ideas de ataque se enfrían y, bueno, ya consolidamos la posición y con eso creo que la partida. Acá Johnny nos ataca el alfil, vamos a volver nomás. El caballito está buscando saltos, entramos en séptima o segunda. Vamos a utilizar todas las piezas, vimos que los problemas muchas veces aparecen cuando no se utilizan todas las piezas. Bueno, vamos a presionar en H3, hacer que el alfil de B7 nos ayude a tener temas, en H1 precisamente. Creo que va a tener que jugar F3 y ahí vamos a... Bueno, la idea era jugar torre por D1, pero ahora alfil E5, aprovechamos que todas las piezas blancas están medio que colgando, si torre por alfil tengo torre por D1, ideas de mate... Si el caballo de H2 se mueve, estoy dando mate en H1. Y con esto sí me parece que ya no hay solución. De torre de menos tiene, yo ahora recién me doy cuenta. No, la posición estaba fea, pero encima con torre de menos tampoco ayuda, evidentemente. Dicen, Axel, tu foto de perfil en chess.com era de una década atrás, más o menos, va con onda, dice. Ese no es el popular 25 años atrás, ese es 25 kilos menos o menos. 25 kilos y bigote de menos.
Bueno, Aitor H1 y dimos mate. Bueno, ahora contame, Gaby, ¿cómo hago para configurar? Te vas a Ajedrez en Vivo, o sea, en realidad, a tu perfil. A ver, creo que voy a mostrar de paso. A ver, voy a entrar en configuración. Observándote para ver. Configuración. Configuración. Ajedrez en Vivo. Configuración. Ah, ya abajo. Abajo, Ajedrez en Vivo. Y a la derecha, Ajedrez en Vivo, te sale coronar siempre dama. Y más abajo dice jugar varias partidas simultáneamente. Ah, perfecto, perfecto. Activas ese y ya te pueden desafiar. Ajedrez en Vivo. Ah, y acá dice coronar siempre dama, jugar partidas simultáneamente. Eso nomás le doy, Gaby. Así es, y más abajo tenés usar el botón derecho para resaltar flechas si quieres comentar tus partidas más abajo. Ah, puedo hacer eso. Perfecto. Si tenés que activar. Más abajo. Más abajo. Ah, sí, perfecto. Eso voy a utilizar ahora. Ahora ya me empiezan a entrar, automáticamente me empezaron a entrar apenas. Los desafíos, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, te vas a jugar y te salen todos los desafíos en la parte de jugar y ya puedes. Bueno, ahora sí saltaron, ahora sí se puede ver con mayor claridad. Por lo que yo recuerdo, bueno, ya veo varias caras conocidas, le veo a Fernando Vera ya ahí mandando. A ver, si no me equivoco, Mr. Saturday, pero no sé cómo hacer para... Ah, acá están. Hay varios ahí, desapareció. A ver, vamos a empezar con... Ah, este estaba antes, me acuerdo por la bandera mexicana, Val 4M. Vamos con Val 4M. ¡Viva México, cabrones! Bueno, E4. Habíamos jugado Moderna en la partida anterior. Vamos a cambiar, vamos a jugar con doble peón rey. Doble peón rey, cambiando un poco de onda. Bueno, vamos a ver si quiere jugar una italiana, quiere jugar una española, una escocesa. Termina jugando con alfil B5. Vamos a jugar con A6. Caballo F6. Y acá, dentro de todo, mi idea va a ser jugar con B5. Y lo que tengo que definir es si quiero colocar el alfil por C5 o el alfil por E7. Ambas aperturas fueron utilizadas en su momento. Voy a jugar con alfil C5, que es un poco más agresiva, ¿verdad? Alfil E7 es quizás de carácter un poco más posicional. Bueno, mi rival me juega con A4. Jugamos con alfil B7. Torre B8 sería la línea principal. Pero alfil B7 vamos a sacarnos todas las piezas. Tratar de jugar, bueno... La idea va a ser jugar con D6 y en algún momento pasar el caballo hacia el flanco del rey con ideas de ataque. Bueno, acá generalmente tengo que tener cuidado con los alfil G5 que molestan bastante. Y otra cosa, como quiero jugar caballo E7, generalmente quiero jugar D6 rápido para que E5 esté bien defendido. Vamos a jugar D6. Vamos a ver qué decide jugar nuestro amigo. Bueno, él juega con caballo B2. Este tipo de posiciones, la verdad, que molestan más. Como él jugó con D3, con caballo C3 y caballo D5. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza a tener amenazas molestas con alfil G5. Ya caballo D2, el alfil G5 queda postergado para más adelante y ese tiempito me permite acomodar fácilmente con caballo E7, caballo G6. Que quizás si él hubiese jugado en el otro orden me sería más difícil. Como él jugó torre 1 sin H3, acá también tiene que tener cuidado porque puedo tener un caballo G4 que molesta. Le obliga a tener que jugar con torre 2 o con torre F1. Y torre 2 vamos a intentar hincharle con... bueno, podemos jugar caballo D4 o podemos buscar rey H8 y buscar un F5. Es lo que vamos a hacer. Ahora el caballo, una maniobra bien típica es volver el caballo por ahí para facilitar el F5. ¿Qué pasa? Si él juega caballo F1 tratando de capturar, no me preocupa tanto, porque me parece que en caso de que se abra la columna G, puedo tener ideas de ataque bastante, bastante interesantes. Vamos a ver si quedan en interesantes o es algo más. Bueno, torre por, y ya les anuncio que puede haber contra caballo G3 un sacrificio acá. Torre por F3 y caballo D4.
Bueno, hay temas ahí, evidentemente, con el alfil en B7 apuntando, el alfil de C5 también que apunta sobre F2, podemos ver que hay bastantes temas, y si a eso le sumamos las debilidades y que se pueden todavía sumar más piezas para ayudarnos a atacar, evidentemente la posición del negro promete acá, ¿verdad? Mucha pinta de que el ataque puede. Y además, como podemos ver, primero la dama rara, la torre rara, el alfil en B3, si bien parece que puede ser importante, no va a ayudar a la defensa, y eso creo que termina siendo también un factor determinante. Si quiero recuperar material, ya puedo jugar caballo por y alfil por. La verdad que me parece que en este momento mi caballo en D4 está para grandes cosas. O sea, no solamente recuperar material. Bueno, vamos a empezar con dama H4, que parece una jugada bastante natural. Sumamos una nueva amenaza, el peón de H3. Obviamente ahora caballo por B3 no es solamente recuperar material, sino que después de alfil por queda el caballo tocado. O sea, no puede capturar peón por, porque ese peoncito, recordemos que está defendiendo el caballo de G3. Y además dama H4 permite que se sume la única pieza que está afuera en la posición, que es la torre de A8. O sea, posiblemente estamos llegando ya con un torre F8 que va a hacer que sea muy, muy difícil la defensa de parte de mi rival. Bueno, él juega C3. Bueno, vamos a jugar caballo por B3, que me parece que ya gana material. Podríamos analizar otras, pero acá ganamos material y evidentemente con esto la partida. Entonces acá podemos tener, evidentemente vemos la fuerza que tuvieron los dos alfiles, ni siquiera hizo falta traer la torre a la partida y bueno, las blancas ya no tienen forma de reaccionar acá. A ver, ¿quién va a ser el siguiente? Bueno, acá justo tenemos temas. Dama por, aprovechamos la clavada y mate en F2. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Val4M de México. Siguiente. Esta fue una típica españolita, Axel. Una típica españolita agresiva con negra, ¿verdad? Normalmente, mi criterio, esas posiciones, después de caballo H6, F5, alfil por H6, el negro siempre sale bien en esa partida. La partida que yo vi, el negro siempre sale bien. Ese tema de tomar alfil por H6, es demasiado compensado, está todo lo que el negro mete ahí. Siempre tiene chance de blanco de rey. Exactamente, perfectamente puntualizado, Ricardo. Y de hecho, ese tipo de temas se da mucho en las italianas también. Cuando el negro juega con alfil E7, uno de los planes es siempre rey H8 y hacer ese plan, ¿verdad? Así mismo, yo conozco partidas, las partidas modelo que yo conozco de estos temas, son todos los años 80, partidas italianas de los años 80. Caballo G4, caballo H6, F5, o sea, rey H8 primero, jugás F5, te toman en H6, igual estás cómodo. Exactamente. Sí, es una maniobra bien, bien antigua, la verdad. Muy, muy antigua. Bueno, estamos jugando... Suele jugar H3, ¿verdad? Antes de jugar torre E1. Juega H3, exactamente. H3 antes de jugar torre 1 evita esos problemas. Y también, como les decía, en esa posición en particular, como él jugó con D3, creo que uno de los puntos de jugar con D3 es facilitar el caballo C3. O sea, no, creo que ahí, antes que caballo D2, que quizás va mejor cuando jugamos con C3, cuando se juega con D3 directo, creo que caballo C3, caballo D5, una maniobra que va mejor en la posición. Okay. Ahí te agradecen en el chat, supongo que jugaste con Habdim, porque dice gracias maestro Bachman. Es un crack. Es un crack y nos sigue Motif Mof. Así que Axel, estamos acá esperando, ya podés. ¿Puedes tomar otra partida? ¿Cómo hago para jugar? ¿Puedo jugar más de una partida a la vez? Podés elegir si querés, pero el tema del tiempo... El problema es el tiempo, ¿verdad? Te va a forzar mucho. 3 más 2 puede forzar mucho, ¿verdad? O sea, si querés, puedes jugar en simultáneo. Puedes pedir más tiempo. Un par de partidas, 10 minutos, por ejemplo. Ah, mira un poco. Bueno, a ver, vamos a tratar a ver qué tal. Y si no, volvemos nomás a las viejas prácticas, ¿eh? Bueno, caballo G3, esta línea que me está jugando mi rival, evidentemente es una de las más sólidas de la francesa. Generalmente el plan del negro es jugar con alfil por y C6. Bueno, vamos a jugar con C3, mi rival, bueno, vamos a jugar una siciliana acá, ustedes me dicen qué tal todo, ¿sí?
Bueno, dama de 2, el plan del blanco generalmente es jugar con torre de 1 y eventualmente un caballo de 5. Bueno, acá con 2 aces me quiere jugar, me juega con D3, todo indica que va a querer jugar un ataque indio. Bueno, nuestro rival nos termina haciendo esa idea. No sé la pareja. Bueno, acá jugó con C5. Una idea más revolucionaria, pero el peón de B7 está sin protección. Generalmente se juega más que nada con C6. La verdad que esa idea de C5 no conozco muy bien. Y bueno, al jugar con C6 creo que dificulta mucho más la entrada, ¿verdad? Es un esquema mucho más sólido, más rocoso. Como suele ser, bueno, suele darse también en muchas escandinavas eso, ¿verdad? Bueno, él me ofrece el cambio de damas, pero vamos a volver. Me parece que la pareja de alfiles se siente mucho más. Bueno, alfil G5, podemos tomar en B2, me parece que ahí él quiso jugar una cerrada, pero es importante en la cerrada siempre jugar con caballo C3 antes de sacar ese alfil. Detalle muy, muy importante. Vos estás jugando dos partidas, Axel, ¿cierto? Cuando dos partidas no le sale a ustedes. Solo una no deja seguir. Solo una, entonces el público está viendo una sola partida. La francesa. La partida con Godzilla es la que ustedes están viendo, ¿verdad? La francesa. Sí, Godzilla. La francesa, sí. Ah, estoy jugando otra con Chue y dice, vamos a jugar una más a la vez entonces para hacer más entendible el tema. Dale, así aprendemos también que no se puede. Dale. Bueno, joder, bro, hay que sentarse a investigar. Edición en vivo. Esto es edición en vivo, gente. No voy a poder comentar, así que voy a enfocarme solamente en la partida en la francesa. Estoy con peoncito de más. Obviamente el peoncito de D4 está un poco sospechoso, pero creo que se soluciona bastante bien con un alfil E5. Además de que, bueno, tengo ciertas entradas, torre C7, que parece molestar bastante, ¿verdad? Torre C7 quizás tiene dama E8. Tiene dama por D4, en verdad, importante. Dama por D4 y en verdad ahí me está atacando, así que vamos a jugar alfil E5. Bueno, tú dices, de hecho voy a ver si le ofrezco tablas y después en todo caso vuelve a mandar un reto para jugar una partida más normal. No, me rechazó lo tablas en seco. No quiso tablas. Bueno, vamos a jugar torre D1. Tratar de ser prácticos. La idea, obviamente, no quiero soltar ese alfil y si él me toma, me soluciona. Yo dices, ahora sí me ofrece tablas. Aceptamos. Ah, y Godzilla también me ofreció tablas. No aplicaba la... Los muchachos son muy vivos, che. Claro. Los muchachos distorsionan el mensaje ahí, ¿eh? A ver, ¿vos te acordás la frase? ¿Cómo era? Arcos acuñares tan se aman, de Ana. Tabla, ofrecerle tabla por ahí. Ofrecerle una tabla. A ver, Godzilla entendió mal porque dice, ajajajaja, parece que está escuchando el chat. Porque me parece que entendió el popular el tanteo es libre, me parece acá. ¿Eh? El tanteo es libre. Pues la pregunta es, él me toma, o sea, toma una decisión muy interesante acá Godzilla, porque me ofrece un cambio de damas con peón de menos, pero con el concepto de que el caballo colocado en D5 va a ser muy bueno, y de hecho le creo. El problema está en que si no le cambio... Vamos a jugarle caballo 4, que igual no me cierra. No me cierra si estoy bien acá. De hecho, me parece que me equivoqué. Me parece que me equivoqué contra el gran Godzilla. Quizás cambiar era la mejor nomás. Gino dice, todos ahora juegan mi jugada maestra, pedir tabla, él siempre pide tabla. Gino siempre pide tabla, amigo cordobés Gino. ¿En serio? Fanático de Anish Giri, entonces, el amigo Gino. Gran ofrecedor de tablas. Ah,
acá mi rival está pensando, juega caballo por E4, la que me molestaba más era evidentemente caballo por E5 directa, ¿verdad? Porque ahora con peón por tiene problemas con la torre en A8. Quizás lo que él pensó era que no podía tomar de peón, pero mi dama de F3 defendía en D1, así que me da esa tranquilidad. Bueno, torre por o dama por. Vamos a jugar dama por. Para amenazar temitas en la última. Y acá salimos con torre de más de las complicaciones. Y evidentemente eso define la partida. Jugó muy, muy interesante, la verdad, mi rival en esta posición. Yo estoy a favor del bigote de Axel. Me recuerda a Daniel Rabinovich, el que era para mí el más carismático de los Les Luthiers. No sé si le conocieron bien por ese bigote Axel. O sea, ¿te parece aquel Rabinovich? No sé si vos lo ubicas, Daniel Rabinovich. Era el frontman, el tipo que hablaba siempre en nombre de Les Luthiers. La verdad que no tengo la imagen. No tengo la imagen de quién me está hablando. Bueno, vamos a jugar la siguiente con Dr. Saturday, pero de cualquier manera se agradece mucho un mensaje positivo sobre el bigote en estos momentos de crisis. Acá mi rival, Dr. Saturday, no sé si ya no está. Sábado, a ver, Saturday. Sábado. A ver, está. Sábado. Contestá, sábado. Ahí está nuestro amigo Sábado. Vamos a apuntar caballo F6. No, por favor, que no me quede una Londres nomás. Ese es el único pedido. Disculpame, H. Ay, nada, ¿alumno de quién es? Ya, muy sospechoso. Si esta apertura no aprendió con Gaby, estaría. Vamos a jugarle con B6. Bueno, alfil B7, la idea evidentemente es después jugar posiblemente con D6 en lugar de D5. Vamos a cederle un poco del centro, a ver si nuestro amigo nos quiere agarrar el centro o no. Jugamos alfil E7 primero y dejamos abierta la posibilidad tanto de jugar con D5 como D6. D5 quizás sería la jugada más natural, pero cede la casilla E5, que generalmente todos los jugadores de este tipo de esquema estarían más que felices de colocar un caballo en E5. Bueno, vamos a jugar caballo C6, postergamos todavía la decisión. Le cedemos el centro, si nos quiere atacar, bienvenido sea. No quiere dejar de jugar caballo E5 aunque no haya hecho D5. Hay mensaje, Axel, hay mensaje. Dice Víctor Salinas, un beso sin bigote es como un bife sin sal. ¡Qué disparate! ¿Cuánta sabiduría en el arquitecto Salinas? No esperaba nada menos que eso. Bueno, caballo E5, la verdad que es interesante, la verdad. Bueno, honestamente no era una jugada que me preocupaba, pues pensaba que el peón iba a quedar debilitado en E5, pero la verdad que le da un control sobre la casilla de D6 que puede ser molesto. Bueno, de cualquier manera vamos a jugarle caballo por y colocar el caballito en E8 en lugar de colocarlo en D5. ¿Por qué? Porque mi idea va a ser no jugar con D6, sino jugar con F6. Jugar con F6, dejar la estructura. Creo que si juego con D6 va a ser muy, muy simétrico. En cambio, jugar con F6, poder tomar de caballo y jugar con D5 me va a ayudar bastante. Ahí le escucho a Tomás del lado de afuera. Vamos a ver si nos puede acompañar unas partiditas. Mati, acá viene Tomás, el hijo. ¿Viene o no viene? Cara. Tomás Bachmann. Allá está, ahí se ve su. En la ropa, ¿no? Hola, Tommy. Dice por la arma de nuestro rival, esta pieza es la que quiere. Ahora,
Bueno, caballo C4 defiende, vamos a jugar con alfil A6. La idea va a ser presionar el punto E5, primero presionar sobre el caballito C4 y que eso nos permita presionar E5. Evidentemente yo le quiero empujar hacia una decisión, mi rival sacrifica el peoncito. ¿Aceptamos o no aceptamos? Aceptamos. Claro que sí. Alfil por, peón por, y me parece que es un peoncito. No, no veo clara la compensación que pueda haber, pero, bueno, de hecho, ahora estoy viendo con mayor claridad. Pueden haber temas, bueno, vamos a entrar en la complicación. Cuidado. Bueno, ahora, después de esta partida, vamos a tener un pequeño break de unos segunditos nada más. Vamos a dejar que haga una jugada, dejarle a Tomás que haga una jugada por vos. Estamos en una situación crítica. Aquí es tereré, Tomás, le encanta el tereré. Dicen ahí que salió por el ingeniero Erwin, su abuelo, dicen en el chat. Y muchos dicen que es muy parecido. Lindo pendejo, dice Largi. Dice que es lindo tu hijo, salió por su abuelo, dice. No sé cómo tomar eso. Bueno, vamos a tratar de jugar con torre F8. Como tenemos un peoncito de ventaja y encima está la debilidad de 4 y C3, eso nos va a permitir convertir el alfil en A6, quedó medio fuera, el caballo en D6 controla bien, él recupera ese peoncito, quizás caballo 8 hubiese sido mejor. Bueno, vamos a escondernos en H6, ahora creo que tanto E4 como C3 sufren, vamos a ver qué pasa acá. La verdad que se complicó más de lo que creía cuando devolví el peoncito. Bueno, ya está. ¿Mamá? Más querés, mi amor. Bueno, acá juega dama E7. Jugada que molesta un montón, la verdad, pues me está amenazando. Si caballo por E4 tiene tablas, que única dama F4, controlando el jaque en H4 y en F8. El doctor Sábado. Nos está molestando, no nos deja jugar tranquilos. Ya se adueñó el tereré, dicen. Por Tomás. No sé quién le va a quitar el tereré. Ahora hasta el final de los días, o sea, queda con él. No le quita porque va a haber un escándalo si le saca el tereré. Pues la idea es dar un jaque para controlar el jaque en H3. El rey tiene que ir a F1 y eso ya me permite jugar con caballo por E4. Obviamente acá hay amenazas tanto en F2 como en D2. Y bueno, C3. Si dama H3 puedo cambiar y cae C3. Bueno, dama por, caballo por C3 y este final debería estar. Si bien no es tan fácil porque igual el alfil en una posición abierta es bueno, me parece que el hecho de que todas mis cadenas de peones estén en negras me va a ayudar un montón porque él no puede atacar. Y estos peones que están en blancas puedo solucionar fácilmente, ¿verdad? Bueno, puedo jugar rey H4, pero voy a tratar de centralizar el rey más que nada, colocar mis peones en negras, que me asegure que no van a sufrir, y después tomamos otra decisión. A ver, vamos a darle un jaquecito, reubicar el caballo en D6, jugar con H6... bueno, caballo F5, ideas de caballo D4. Bueno, mi rival me cambia y evidentemente eso me facilita porque ahora con una mayoría
alejada, él puede hasta parar, pero eso le va a preocupar al rey, y ahora voy por el flanco rey. La idea es crear un peón pasado en el flanco dama y poder comer, toma, no suelta. Bueno, ya. Bueno, ahí terminó la partida. Gaby, Ricardo, ¿qué le parece jugar una partidita más y después cortamos por motivo de fuerza mayor? Motivos obvios. Dicen ahí que todos saben que el que juega esto más, él es el que sabe y es explotación infantil. A fuerza de tereré está haciendo la jugada. Bueno, jugamos una partidita más. Les pido disculpas ya por no poder quedarme a jugar más partidas, pero como ustedes pueden ver, el deber llama. Bueno, te dice Tomás, vamos a darle una última. Igual, esta noche jugás, ¿a qué hora para que la gente pueda seguirte? 10:15 más o menos voy a estar esperándoles para jugar con la gente con más tiempo. Como les decía, una hora y media, vamos a tener un poco más de tiempo. Vamos a jugar la última partida con Two Aces, partida que había empezado pero no pude terminar porque pensé que podía jugar dos partidas al mismo tiempo. Última partidita y con esto nos despedimos. Espera, Tomás, no vaya a tocar el tablero. Bueno, hay cuatro, jugamos una posición, no juegan una Caro-Kann. Vamos a jugar la variante. ¿Eh? Ah, ya. Acá hace tres. Bueno, acá nos juegan E5, que es una línea. Una de las principales, la idea es que queda con un peón, vamos a jugar con alfil jaque, queda con un peón aislado que vamos a tratar. Si tapa de alfil, cae el peoncito de D5. Y la idea es que si juega caballo C6, vamos a jugar contra ese peón aislado. Entonces, caballo F3. La idea es enrocarnos y ver si podemos aprovechar que su rey sigue en el medio. Enroque. Torre 1. Vamos a jugar con alfil G5. Pero generalmente, ¿cuál es la idea del blanco? Tratar de colocar un caballito en D4, ver si nos podemos consolidar la posición y empezar a jugar sobre D5. Alfil por. En toma de caballo, vamos a jugar con caballo. Bueno, uno último y ya paramos, porque no trate de ver tampoco. Hola. No, él quiere tomar la parte, no me deja agarrarle. Bueno, está bien, dale. Cuidado. Caballo B2. La simplificación tiende a favorecer al blanco. Pero tampoco así. Bueno, caballo por E4. Creo que acá nuestro amigo Chubaises se deja un peoncito. La idea es que si peón por, voy a cambiar en D8 y quedan las dos piezas tocadas, ¿verdad? Ni siquiera me va a dañar la estructura porque estoy jugando torre por E4, queda el caballito en E7 tocado y el alfil en G4. Si alfil por F3, voy a jugar torre por E7. Y si juega alfil E6, protegiendo las dos, la idea es caballo D4, presionando. Como pueden ver, la presión sobre E7 es muy, muy importante acá. No sé, dicen ahí que Tomás, sí, se escucha. Al fin por César. Vamos a tomar en A7, son dos peoncitos y evidentemente este final de torres, si bien él puede entrar en segunda, no debería haber suficiente compensación porque vamos a jugar con torre B7 y empezamos a avanzar el peón. Dice Víctor que cuando pase todo esto, supongo
supongo se refiere al coronavirus, se compromete a que deje una simultánea en el par de alfiles. Él es el presidente hoy día del par de alfiles. Y bueno, sí, manda saludos cordiales, dice. Pregunta, ¿por qué no querés que Tomás juegue ajedrez? Preguntan ahí en el chat. ¿Quién dijo que yo no quería que juegue? Bueno, acá no se dio la torre, pero ¿quién dijo? No, yo no tengo problemas. Lo que no es, no voy a forzarle a jugar, pero si él quiere jugar naturalmente, va a tener todo mi apoyo en lo que él quiere hacer. Está jugando ahora, dicen. La torre por peón, H4, y la idea es obviamente dejarla a ese rey en red de mate. Bueno, torre por H7 y terminamos la partida. Con esto, bueno, yo me voy despidiendo. Primero les quiero agradecer a ustedes, Gaby y Ricardo, por la invitación. Creo que pasó rapidísimo. Fue muy, muy agradable, muy ameno. Disfruté muchísimo. Y a todos los que se sumaron y fueron participando en el chat, ¿verdad? Que hicieron que eso también, esa interacción es siempre muy agradable para el que está hablando. Y todos los que siguieron, ya sea... sin crearse una cuenta, por chess.com, todos. Muy, muy agradecido con todos. Bueno, Axel, el agradecimiento es nuestro, pasamos una hermosa tarde, a nosotros nos gustó muchísimo estar de este lado, clase gratis, pues para nosotros, para Gaby y para mí fue clase gratis. Y para todos los que siguieron. Por supuesto, para toda la gente que tuvo la oportunidad de verte. Muy lindas partidas las que comentaste, muy lindas partidas las que jugaste, muy lindo tu chico, tu hijo, ahora vas a cumplir con tus deberes de padre, nosotros nos despedimos de vos. Sí, anunciamos, ahí el moderador ya tiró, esta noche 10:15 Axel va a estar transmitiendo, pueden seguir su canal y nosotros mañana volvemos con la historia de los candidatos 1950. David Bronstein, gran campeón de ese torneo. Así que, bueno, saludan ahí, muy instructivo y divertido. Muchas gracias a los tres, dice. Y después dice para los cuatro en realidad, para Tomás también. Ahora Tomás se volvió famoso, parece. Le están saludando ya a Tomás desde Córdoba. Mira eso. Chao, Tomi. Chao, Tomi. Sí, se está bueno, funcionando esto, así que ya me despido. Le agradezco muchísimo, un abrazo a todos y bueno, será hasta la próxima. Chao, Axel. Chao, gente. Chao, gente. Nos despedimos también de ustedes. Chao, cuídense mucho.